imágenes que se producían en la mañana de ayer, en torno a las 9:30 de la mañana, aquí lo comentábamos cuando estábamos en directo en nuestros buenos días, el espectacular incendio que ha traído la atención, no solamente del entorno de la provincia de Andalucía, sino también del resto de España, y que se producía en un local del edificio que hay en la esquina de la calle Brasil con el paseo marítimo. Un espectacular, monumental y que pudo ser trágico incendio que afortunadamente solamente acabó en algunas personas ingresadas en el hospital Puerta del Mar por crisis nerviosas y también afectadas también por el humo, el intenso humo que se pudo ver desde muchos puntos de nuestra capital. Un edificio de 11 plantas, 100 pisos concretamente que fueron desalojados, que permanecen vacíos, que se va a tardar quizás algún tiempo en que puedan volver los inquilinos, los propietarios a sus viviendas, y que puso el susto, por así decirlo, fue solamente un susto en ese infierno que se desató en la mañana de ayer en nuestra capital, en pleno paseo marítimo y en ese edificio, como digo, de la calle Brasil. La rápida intervención del Consorcio Provincial contra Incendios, de la Policía Local y la Policía Nacional, y la cercanía, también hay que decirlo, del Hospital Puerta del Mar, hizo que rápidamente el edificio fuese desalojado de inmediato y trasladadas a aquellas personas que necesitaron atención médica en un primer momento. Continuaba también a última hora de la tarde de ayer, acordonada, cortada al tráfico, la zona del paseo marítimo entre el Hotel Playa Victoria, en su confluencia con la plaza, con la glorieta de Ingeniero La Cierva, y también con el paseo marítimo a la altura de una de sus confluencias, concretamente con ese paseo. Imágenes que veremos más tarde en el repaso de la actualidad informativa, que como digo forma parte, es el titular de portada de la información de estas últimas horas. Ese incendio, gran incendio, monumental, espectacular incendio, que como digo concitó la atención de todo Cádiz en el día de ayer. Buenos días, son las 8:02, casi 3 minutos de la mañana. A mediados del mes de julio, el 11 o el 12, es la fecha en la que se baraja que José Loaiza puede ser investido como presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, órgano que todavía queda por constituir y que estaba pendiente de la conformación, por una parte, de este órgano de gobierno del ente provincial, y también por otra de algunos asuntos que quedaban pendientes y por resolver, algunos de ellos incluso estaban en los tribunales, por parte de la Diputación a instancias del Partido Popular. Con lo cual, antes de que nos vayamos en pleno mes vacacional de vacaciones en el mes de agosto, la institución provincial gaditana también quedará conformada, tomarán posesión de sus cargos tanto el presidente, que será, como saben, es José Loaiza, así como el resto de diputados representantes de los distintos partidos políticos y, por supuesto, también de los que representen a distintas poblaciones de nuestra provincia. El tema de los indignados continúa adelante, el movimiento del 15M o Democracia Real Ya, como quieran ustedes llamarlo, porque este grupo de gente, bueno, pues se autodenominan, quizás se le puede llamar de alguna que otra manera. Dicen que ese movimiento que protagonizó esos tristes y graves incidentes acaecidos en el Parlamento de Cataluña hace 48 horas, antes de ayer, el pasado miércoles, dicen, repito, se especula con que fuera un grupo de personas que paralelamente o amparándose, protegiéndose en este movimiento del 15M, increparon a sus señorías en el Parlamento catalán. Otros dicen que no, que ahí hay gente mezclada de todo tipo. No vamos a entrar, o no voy a entrar, a analizar si sí o si no, sobre todo porque se puede caer en injusticias y sobre todo porque cada cual es muy libre, responsable de saber qué es lo que hace. En cualquier caso, se achaca y se culpa al gobierno de no haber intervenido con más dureza, quizás con más contundencia, y me refiero, naturalmente, cuanto a dureza y contundencia, de disolver a esta gente. Por otra parte, se dice que no, que el ministro del Interior está actuando de forma correcta e inteligente, sobre todo para no provocar más incidentes de los que ya están ocurriendo. Ayer, concretamente, el Parlamento catalán se volvía a reunir en sus sesiones de trabajo y no se registró ningún tipo de incidente, como tampoco ocurrió en las Cortes Valencianas, que ayer también se constituyeron y donde tampoco hubo incidentes. En cualquier caso, ellos continúan con sus protestas, con sus manifestaciones, con su presencia delante de aquellos edificios institucionales donde los distintos órganos de gobierno, a nivel bien sea autonómico, bien sea provincial o bien sea local, se están constituyendo después de las elecciones del pasado 22 de mayo. Por otra parte, la policía teme, concretamente con referencia a este asunto, teme que unos 50.000 manifestantes marchen sobre Madrid en esa gran manifestación que hay prevista, convocada por los responsables o coordinadores de este movimiento del 15M.
que si simplemente es una manifestación pacífica para reclamar, para reivindicar algo que ellos estimen oportuno, nada más tendría que ocurrir. Si se trata de que se pueden registrar incidentes, la cosa cambia y mucho. Continúan las increpaciones, continúan los insultos de formas más o menos aisladas a distintos estamentos políticos y a políticos en particular, de la que no se libra ni la propia Casa Real. Ayer, en un acto público, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, fue igualmente abucheado e insultado por un grupo de personas. Ya no se puede saber si son los del 15M o no son los del 15M, pero en cualquier caso, la gente parece que ha perdido o se le han cruzado un poquito los cables y están pues indignados estamos todos, evidentemente, pero no se me ocurre salir a la calle e insultar al primero que se me ponga por delante. Al grito de Borbones a los tiburones, el príncipe Felipe sonrió naturalmente y manifestó que la democracia hay que entenderla, los jóvenes hay que entenderla de otra forma bien distinta. Ayer comentaba y antes de ayer también lo decía que la democracia nos da la oportunidad de utilizar las urnas, de utilizar el voto, por supuesto, que es el derecho que nos da la Constitución, de ejercer libre y responsablemente nuestro sufragio. Y que si estamos indignados, si estamos cabreados, que lo estamos y bastante, no vayan a creer que no, pues uno se manifiesta en las urnas, castiga a quien lo está haciendo mal y se supone que se le da la confianza a quien supuestamente también lo puede hacer bien. En ningún caso y en ningún momento se puede manifestar ni tampoco hacer patente la indignación, el cabreo, el enfado, la inquietud o la intranquilidad arremetiendo contra todo lo que se mueve e insultando a todo aquel que se ponga por delante. No es lo más justo, no es tampoco lo más decente y por supuesto no pertenece ni muchísimo menos a un país civilizado como somos nosotros, por supuesto que no, y a una democracia incipiente, pero democracia que ejercemos libremente en nuestro país. 7 minutos por encima de las 8 de la mañana, buenos días, en este viernes 17 del mes ya de junio de 2011. Prepárense porque a partir del próximo domingo llega la primera ola de calor del verano, si se le puede llamar ola de calor a lo que padecemos en Cádiz, que también vamos a tenerlo, pero a partir del domingo las playas van a poner el cartel de no hay billetes, puesto que las temperaturas que tuvimos ayer, las que vamos a tener hoy, mañana quizás, y lo haremos más tarde, pues un pequeño respiro, pero muy poquito, apenas un grado o dos. El domingo los termómetros van a rozar los primeros máximos de este verano, que todavía no ha llegado, lo hará el próximo martes, y que se aventura caluroso, tedioso y bochornoso. Comenzamos con el saludo cordial de Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, con Jaime Espinosa en el control de sonido, delante del micrófono como cada mañana, les saluda, les da la bienvenida Guillermo Riol. Titulares de prensa. Comenzamos por Diario de Cádiz con una espectacular fotografía del edificio de la calle Brasil, esquina con el Paseo Marítimo. De repente el infierno, titula Diario de Cádiz. Un gran incendio lleva el pánico a un bloque de 11 plantas en la calle Brasil. 66 atendidos, 18 trasladados al Puerta del Mar y más de 100 desalojados que todavía a esta hora de la mañana y anoche, por supuesto, no podían estar en sus viviendas. Una amplia información en páginas interiores del Diario de Cádiz sobre la foto. El fuego se originó en las obras de un restaurante que se está llevando a cabo en los bajos del edificio. 3 temas más en la portada del Diario de Cádiz. Una mujer mata de una puñalada a un hombre en San Fernando. La causa fue una reyerta en plena calle entre varios toxicómanos, uno de ellos un delincuente habitual. Cultura da vía libre a que continúen las obras en San Juan de Dios. La Junta dice que se habían iniciado sin esperar la preceptiva autorización. Y en lo que se refiere a información deportiva, Quique Pina se pone a disposición de Antonio Muñoz. La manifestación, la que tuvo lugar en el día de ayer en las calles del centro. Apenas 200 personas exigen la venta inmediata del Cádiz Club de Fútbol. Y 3 temas bajo la mancheta. México ofrece una muestra de arte prehispánico a Cádiz para la conmemoración del 12. La Audiencia Nacional investiga a la familia Botín por cuentas supuestamente opacas que tienen en Suiza. Y Loaiza, como hemos comentado, va a ser investido presidente de la Diputación de Cádiz en un pleno que tendrá lugar el próximo día 11 o 12 del mes de julio. En lo que se refiere al diario Información, también recogen su portada con una gran fotografía, como ocurre en todos los periódicos a nivel provincial en el día de hoy, del edificio de la calle Brasil número 12 de nuestra capital y en ese espectacular y monumental incendio que tuvo lugar en la mañana de ayer. Se rozó la tragedia, titula el diario Información. 18 heridos leves al incendiarse un local en
en la calle Brasil. La rápida intervención de los bomberos fue clave para evitar que el incendio declarado ayer, titula Información, en un local de la calle Brasil, quedara solo en un gran susto y no en una tragedia. Al poder desalojarla, un centenar de vecinos del edificio solo hubo que lamentar 18 heridos leves por inhalación de humo. Más temas: detenidos por matar a puñaladas a un joven. Ocurrió en San Fernando y en plena calle. La policía retiene a un hombre y a una mujer por su presunta relación, y la víctima desciende de una conocida saga de carnavaleros. Exigen soluciones a la situación de los socorristas, y hablan de los socorristas de Cádiz, que piden que se aclare absolutamente todo. Y medio millar de cadistas pide un cambio inmediato en el club. Yo diría que bastantes menos. No llegaron prácticamente a 200, porque tuve oportunidad de estar por el centro a esa hora y coincidir con la manifestación, y no habría más de 120-130 personas. En el diario La Voz, también monumental fotografía del espectacular incendio ayer en el número 12 de la calle Brasil. Espectacular incendio sin víctimas, titula el diario La Voz. 66 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Las chispas de una radial utilizada en la reforma de un local, el posible origen del incendio. Y la virulencia de las llamas ha podido afectar a varios pilares del edificio, que continúa todavía a estas horas desalojado hasta que no se autorice la vuelta de los inquilinos y de los propietarios a sus viviendas. La intensa humareda fue visible en toda la bahía desde primera hora de la mañana de ayer. Más temas en la portada del diario La Voz: el sector turístico gaditano preocupado por las malas previsiones para el verano. Hasta ahora solo se han vendido un 80% de las plazas hoteleras y en julio, y un 50% para el mes de agosto. En San Fernando mata a puñaladas a un conocido para vengar el supuesto abuso a una amiga. Y por parte de la Guardia Civil, 5 detenidos y 2 avionetas intervenidas en una operación antidroga. En lo que se refiere al diario gratuito Viva Cádiz, bajo la mancheta, o al lado de su mancheta, se puede ver una fotografía del todopoderoso Emilio Botín, que dice y titula: sospechas, la Audiencia Nacional investigará a los Botín por supuestas cuentas fraudulentas en Suiza. También la fotografía de portada para el edificio de la calle Brasil y ese espectacular incendio de la mañana de ayer. Titula el Viva Cádiz: los bomberos evitan una tragedia. El bajo de la calle Brasil 12 salió ardiendo, amenazando las llamas y el humo al centenar de vecinos que lo habitan. La actuación de los bomberos, mitigando las llamas con rapidez, evitó una tragedia. Solo hubo heridos leves, la mayoría todos por inhalación de humos. Y 3 temas más: 7 niños intoxicados por carne del Lidl, de los conocidos supermercados. Son hamburguesas con E. coli y se venden en Francia. El Partido Popular presenta a su equipo de diputación, que probablemente celebre el pleno constitutivo y de investidura de José Loaiza como presidente el próximo día 11 o 12 del mes de julio. En lo que se refiere al diario La Razón, en su portada, titula: el gobierno destina 600.000 euros al catering de los aviones VIP. Sí, 600.000 euros al catering de los aviones VIP. En plena campaña de ajustes, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer el contrato para suministro de comida a los Falcon. Entre las condiciones se incluye jamón ibérico, salmón ahumado y whisky de marca. Pues yo me apunto a viajar, no sé si Jaime también, pero en un Falcon. Nos apuntamos a viajar en un Falcon de estos, en un avión de estos, con el catering tan monumental que se van a destinar estos caballeros. Sobre todo teniendo en cuenta, y habría que recordar ahora, que ayer se publicaba en la prensa que hay 2 millones de personas en España que están pasando hambre, lo que se llama hambre, y esta gente destinan 600.000 euros, que si no me equivoco son 100 millones de pesetas, son 100 millones efectivamente, al catering de los Falcon. Ahí queda eso. Que cuesta trabajo seguir leyendo cosas después de estas cosas, pero en fin. Esperanza Aguirre aparece en la portada, más Aguirre que nunca, titula. La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a confiar en su número 2, Ignacio González, y cesa a Granados en el emocionado arranque de su tercer mandato. Asalto final al Parlamento, del Parlamento al Congreso. El gobierno consiente una manifestación el domingo en Madrid. Unas 50.000 personas se estima que puedan llegar a Madrid. La Generalitat dice
dice que los manifestantes actuaron como una guerrilla urbana. Y la peligrosa deriva del 15M, artículos de Alfonso Uxía que escriben sobre este asunto, en el que parece que se están mezclando los que supuestamente estaban manifestándose desde el pasado 15 de mayo de forma tranquila y pacífica con gente que se les está uniendo, parece ser, para provocar disturbios y también alteración del orden público. La crisis griega apunta a España. Bruselas aplaza el rescate heleno mientras la prima de riesgo de nuestro país alcanza su máximo anual y siembra dudas en el mercado. Bildu prohíbe a los escoltas entrar en sus ayuntamientos, como ya hicieron los proetarras de ANV en la legislatura de 2007. Que, por cierto, el gobierno le ha dado un plazo de 30 días a los dirigentes de Bildu que gobiernan ayuntamientos en el País Vasco para que restituyan las banderas a la ensaña nacional en los ayuntamientos y quiten las pancartas en las que se hace apología del terrorismo encubierta defendiendo a los asesinos de ETA. En el diario ABC, una fotografía en la que se puede ver al príncipe de Asturias y dice: el príncipe insta a la participación democrática de los jóvenes. Don Felipe ayer en la Universidad Autónoma de Madrid, donde clausuró el encuentro construyendo una universidad comprometida. Por cierto que el príncipe Don Felipe fue increpado por un grupo de personas a los que se les insultó a la familia real. El titular de ABC dice: la policía teme una marcha de 50.000 indignados sobre Madrid. Indignados se lo pone entre comillas. ¿Por qué? Pues porque ahí se puede mezclar todo el mundo. Dos de los convocantes de la manifestación del domingo, atención, figuraron en una lista avalada por Batasuna. Ahí queda eso. El retraso del rescate a Grecia dispara la deuda española. El Tesoro pagó ayer a los inversores el precio más alto desde 1996. Y Zapatero, que expulsa al embajador de Gaddafi y le da 10 días para abandonar España. En lo que se refiere al diario El Mundo, en su edición de la Comunidad Andaluza, un titular de portada: el fiscal presenta una denuncia preventiva contra los Botín. Por si acaso no son suficientes los 200 millones que pagaron para regularizar la fortuna que heredaron en Suiza, la agencia tributaria alega que la ingente documentación en inglés y en francés le impidió verificar la liquidación. La audiencia admitió ayer, víspera de la Junta General de Santander y en plena ofensiva del gobierno contra la banca. Titular, fotografía de portada en la que se puede ver a activistas del movimiento del 15M ayer concentrados en un inmueble de Parla, de Madrid, para impedir el desahucio de un anciano de 74 años. Y activistas del 15M vuelven a impedir dos desahucios judiciales, titula El Mundo. Rubalcaba dice: habrá firmeza contra los violentos y prudencia con los pacíficos. Lo malo de todo esto, señor Pérez Rubalcaba, es cómo los va usted a identificar, porque ahí se mezcla todo el mundo. Se pueden mezclar, a no ser que se haga una criba y diga: ¿usted es indignado pacífico? Sí, adelante. ¿Usted es indignado violento? Pues no puede usted pasar. Con lo cual se va a complicar un poquito el tema. Lo que sí es verdad es que se manifiesten, que tenemos derecho y libertad para manifestarnos todos, pero de forma pacífica y sobre todo sin alterar el orden ciudadano ni molestar al resto tampoco de los ciudadanos. España paga ya su deuda al precio más caro desde hace 11 años y uno de los 8 etarras escarcelados con pulsera ya se ha dado a fuga, lo que se temía, es evidente. Bildu tendrá acceso a los datos fiscales de cualquier contribuyente. Por cierto, que en un ayuntamiento de una localidad vasca que está gobernado por un alcalde de Bildu han retirado los escáneres de seguridad que había instalados en las puertas de ese ayuntamiento, con lo cual ya puede entrar cualquiera libremente con lo que quiera, que allí no pasa absolutamente nada. Y por supuesto, no permiten el acceso de los escoltas de los ediles de otras formaciones políticas. Y el diario El País, en su portada y en su edición nacional, dice que la bacteria E. coli ataca a 7 niños en Francia. El origen de la infección está en unas hamburguesas. El titular de portada habla del bloqueo del rescate griego que daña la deuda de los países periféricos, entre ellos al nuestro, a España. La rentabilidad exigida al bono español alcanza el máximo de una década. El partido de Papandreou se rebela contra los recortes. Y habla también de que el egipcio al-Zawahiri sucede a Bin Laden al frente de Al-Qaeda. Y los fallos en la seguridad abren una grieta en el gobierno catalán. Zapatero, también titula El País, confía en CiU y PNV para eludir un forzado adelanto electoral, algo que cada vez
cobra más fuerza, algo que cada vez se insiste más en todos los sectores y que toma más carta de naturaleza y que puede ser el inminente adelanto de las elecciones generales al mes de noviembre de este presente año. 8 de la mañana, 20 minutos, estos son los principales temas de la actualidad informativa del día de hoy que contemplan los periódicos, que vamos a completar como siempre con la previsión del tiempo. Gadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. Va a continuar durante todo el día de hoy en la bahía de Cádiz. En Rota va a marcar los valores extremos en cuanto a las temperaturas, con 33 grados de máxima y 20 de mínima. Los vientos serán flojos de componente oeste. En la provincia permanecerá la situación de cielos despejados para toda la jornada. Las temperaturas sin cambios van a oscilar entre los 35 grados de Jerez y los 18 de Olvera. Los vientos serán de poniente, flojos a moderados en el estrecho. En Andalucía la situación anticiclónica traerá estabilidad a todas las provincias. Las temperaturas sin cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en el tercio oriental, variando entre los 37 grados de Sevilla y los 16 de Granada. Los vientos serán de componente oeste flojos, siendo variables en el litoral mediterráneo. Y a continuación, como cada día, las tablas de oleajes y mareas. Concepto de comunicación en Internet. Cadizbook es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. Las 8 de la mañana y 23 minutos. Repasamos ahora otros temas que han marcado la actualidad de estas últimas horas. Monumental el susto que se vivió en la mañana de ayer en Cádiz a causa del incendio espectacular declarado en un edificio del Paseo Marítimo, en el número 12 de la calle Brasil. El fuego, cuyo origen se localizó en las obras que se efectuaban en un local de la planta baja, se registraba a primera hora de la mañana. El incendio alcanzó de inmediato unas dimensiones extraordinarias al prender en materiales plásticos que se empleaban en la construcción, provocando llamas gigantescas y una espesa columna de humo tóxico que se podía ver desde cualquier punto de la ciudad. Trabajando y he visto el humo desde Puntales y he venido porque lo que tengo arriba es el perro. Y le he dado las llaves al bombero, ha subido, me ha dicho que el perro está bien. Y nada, ha cerrado el puerto y se ha venido para abajo. Pero vamos, yo he venido para acá más de mí, vamos. Yo estoy todavía nervioso, vamos. Ya, menos mal que no estaba mío ni mi mujer, vamos. A las 9 y poco. Ha salido una llama de fuego increíble y ha salido a todo lo largo del edificio. Hasta la cuarta planta ha salido la llama y más o menos del edificio para acá 4 metros. Ha salido disparada para acá y luego ya empezó a subir para arriba. Eso es inflamable y subía hasta la tercera planta. En cuestión de 3 minutos eso ha subido hasta la cuarta planta. Y el problema es la cantidad de humo que se ha producido al poco tiempo de arder y la cantidad de apartamentos con inválidos que hay ahí dentro. Y el miedo era
que se quedaran los viejos que están ahí acostados, que no puedan salir. Ante esta situación, el rápido dispositivo desplegado por los bomberos, sanitarios y agentes policiales se tuvo que emplear a fondo para coordinar tanto las labores de extinción del fuego como en la compleja evacuación de los vecinos. Susto tremendo. Yo lo bonito es que ya estaba levantada ya a las 9 de la mañana y no me encontraba bien, me acosté, y cuando viene mi hijo a decirme, mamá, humo. Yo no quería que fuera del cigarro de él. Y nada, hay que salir. Y no me dejó ni coger nada. Alertados por bomberos y policías, algunos pudieron salir a la calle por su propio pie, otros con alguna ayuda, mientras que unos 40 vecinos de las plantas altas fueron trasladados hasta la azotea al resultar imposible su evacuación por el interior del edificio totalmente cubierto de humo. Al principio había un grupo de bomberos y policías acompañando a los vecinos y en la evacuación, que ha sido una de nuestras labores más importantes, sacar a la gente, garantizarles que no les pasaba nada y llevarlos hasta un lugar seguro. Y hasta ahora mismo todavía los tenemos arriba en la azotea, esperando a que los acompañemos para que puedan salir. Hemos revisado todos los pisos, lo que pasa que es un bloque de pisos de 11 plantas, en que en cada planta hay 11 pisos. Hemos llamado a todas las puertas y hemos sacado a todo el mundo. Ahora lo que estamos intentando hacer es, en esa vivienda donde no tenemos totalmente seguridad, que no puede haber nadie, estamos entrando por las ventanas. La situación controlada, los vecinos están arriba en su mayoría en la azotea, una gran parte, otros están aquí abajo, ya han salido desde el principio, pero nos preocupa que pueda haber alguno más y estamos con los bomberos visitando puerta por puerta. Aún así, después cuando consigamos familia intentaremos entrar en alguno e ir viendo daños que pueda tener en la estructura de edificio. Pero eso es, en este caso, la segunda parte de la actuación. Por suerte, y pese a la magnitud del incendio y en los momentos de nervios y cierta angustia, afortunadamente la eficaz intervención evitó que se produjeran daños personales de consideración más allá de la intoxicación de algunos vecinos y miembros del operativo antiincendios. Según las primeras investigaciones, la causa del fuego parece haberse debido a una chispa en las tareas propias de las obras que se realiza en los bajos del edificio, que habría prendido sobre material inflamable. Tras quedar controlado el incendio, la primera valoración de daños de este inmueble de la calle Brasil apuntaría a daños menores en conducciones de agua, sistemas eléctricos y demás servicios, sin que en principio se considere afectada la estructura del edificio. Parece ser que algunos pilares sí que se encuentran dañados. No obstante, será un detallado informe posterior el que determine finalmente si los desperfectos causados por el incendio van más allá de los inicialmente percibidos o alcanzan mayor dimensión. El edificio continúa desalojado, vacío, a esta hora de la mañana, y se prevé que hasta que no se haga un cálculo y un estudio total y absolutamente exhaustivo del mismo, no van a regresar los vecinos de forma inmediata a sus propios domicilios. De un edificio que se quema a otro, o que estuvo a punto de quemarse, a otro que se levanta a marchas forzadas. El parador estará abierto y a pleno rendimiento en marzo del año que viene. Así lo afirmó el presidente de la Red Nacional de Paradores, que visitó las obras y compromete su puesta en funcionamiento para el bicentenario. Estamos en fecha, que es lo importante. Queremos cumplir el plazo para que el bicentenario de Cádiz ya pueda tener un hotel de estas características de la ciudad de Cádiz, y en esta línea estamos trabajando. La construcción del nuevo Atlántico alcanza ya el 30% y la estructura está prácticamente terminada. La empresa que ejecuta el proyecto, Acciona, tiene empleados a unos 150 trabajadores que a doble turno mantienen a buen ritmo las obras. La zona destinada a alojamientos ya está levantada e incluso tabicada. En el aire queda la futura ampliación proyectada en el campo de las balas y que, según el presidente de Paradores, depende de Tour España. Está pensado de forma que si algún día estuviera allí el resort, en el momento que esté hecho, habría una sola recepción para los dos hoteles, y está hecho para que esté comunicado, pensado en que estén comunicados y todo lo demás, pero ya el cuándo tiene que ser España quien lo conteste. El nuevo hotel tendrá 106 habitaciones dobles y 18 suites, que según el presidente de Paradores, tendrán las mejores vistas al Atlántico. Martínez también destacó la ubicación de la futura zona de piscinas, que con más de 1.100 metros cuadrados de lámina de agua se levantará sobre la primera planta del edificio. El espacio de salones de celebración y convenciones se duplica y tendrá capacidad para 1 millón de personas, lo que ya ha despertado la expectación de potenciales clientes. Un mayor volumen de
de negocio que repercutirá sobre el empleo con la ampliación de la plantilla del Hotel Atlántico. Según cálculos de la red de paradores, el establecimiento gaditano aumentará su facturación de los 6 millones de euros al año a los 10 millones. En la trasera del inmueble, tal y como se acordó con el Ayuntamiento de Cádiz, el hotel se retranquea 20 metros para que se pueda construir la prolongación del paseo marítimo que procede desde la Alameda. Temas laborales. Otro conflicto, el de Aeronáutica Interaic, inician un nuevo calendario de movilizaciones. La plantilla se encerró ayer en el interior de la fábrica, en el recinto interior de la zona franca. El turno de la mañana se quedó en la factoría y se unió al de la tarde para hacer noche en la planta de Interaic. El paralelo o en paralelo aguardan a la convocatoria de una próxima reunión con el delegado de empleo de la Junta, que según Bouza podría ser esta próxima semana. El comité de empresa acusa a la dirección de la compañía de emprender una estrategia de chantaje que pasaría por el despido indiscriminado de 15 trabajadores de la aeronáutica. Y por su parte, Comisiones es el rechazo a las políticas económicas impuestas por la Unión Europea, que son el principal motivo de los sindicatos en la próxima movilización del 22 de este mes en Sevilla. El representante andaluz de Comisiones, Paco Carbonero, explicó en rueda de prensa que estas exigencias aceptadas por el partido, por el gobierno socialista, no sirven para la recuperación económica de España. Desde el sindicato se exigen otras medidas prioritarias. Una política fiscal distinta y diferente, un combate tremendo contra el fraude fiscal, que en nuestro país es alarmante, un combate contra la economía sumergida que llega a límites ya reconocidos. Otra de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales es la reforma de la negociación colectiva. Paco Carbonero criticó la futura desaparición de las negociaciones provinciales, que asegura producirán un retroceso y un caos en el marco laboral. Sin paraguas de la negociación sectorial es recorte y reducción de derechos, es incremento de conflictividad social y es entrar en un laberinto de miles de convenios. El dirigente de Comisiones volvió a incidir en el fracaso de la reforma laboral, que al contrario de la pretendida creación de empleo, ha generado un importante recorte de derechos en los trabajadores. Paco Carbonero puso de manifiesto la importancia de la revisión de una reestructuración del sistema financiero español como punto de partida imprescindible en la recuperación económica. Cambiamos de asunto. Niños y niñas de entre 8 y 14 años participarán en el campus náutico que Unicaja, en colaboración con el Ayuntamiento, trae por tercer verano consecutivo a la ciudad. Aprovechando las instalaciones municipales de Elcano, las piscinas del pabellón Ciudad de Cádiz y la Escuela Náutica, y es que con estos calores y el frío de aquí dentro uno no puede evitar el resfriado. Y la Escuela Náutica de Cortadura, la obra social de la entidad financiera, ofrece a 170 escolares de toda Andalucía la posibilidad de formarse en deportes al aire libre, disfrutar de las playas y conocer la capital y su entorno. Este es un campus especial, combina lo mejor de los deportes náuticos con la playa de Cádiz y todas las actividades al aire libre que se pueden desarrollar en un programa paralelo junto con el deporte náutico. La verdad que la satisfacción que han alcanzado los chicos y chicas que vienen al campamento es máximo, no solamente por meterse en un mundo a veces muy ajeno a todos ellos, que es el mundo de la vela, y encontrarse en la bahía pues en tres días montando un pequeño catamarán ellos solos y tal, que es una experiencia yo creo que única y al alcance de muy pocos, y sino que además yo creo que disfrutan muchísimo de la visita a la ciudad, que creo que los acoge estupendamente. Unicaja apuesta fuerte por Cádiz por el abanico de posibilidades que ofrece y el alto nivel de satisfacción de los pequeños y sus familias tras participar en el programa aquí cada verano. La demanda de los campamentos náuticos ha motivado su ampliación de 2 a 3 turnos de 7 días. Tendrá lugar del 16 al 23 y del 23 al 30 de julio y por primer año también del 30 de julio al 6 de agosto. Como novedad, además se añaden las actividades, las clases de surf en la Escuela Municipal de Cortadura. Y es que también al haber ampliado las instalaciones náuticas en estos años con la nueva instalación náutica de Cortadura, pues también permite hacer nuevas actividades, ¿no? que hace 2 años pues no era posible, ¿no? Y que los más pequeños pues puedan acceder también a un deporte como el surf,
pues yo creo que es muy, muy positivo para ellos y muy ilusionante, ¿no? Para un chaval poder iniciarse en un deporte como ese durante el verano en Cádiz, ¿no? Actividad frenética, por así llamarlo, es decir, desde que se les levanta a las 8 de la mañana hasta aproximadamente la medianoche, no hay descanso, nada más que el necesario para el aseo personal, para la comida, etcétera. Se intercalan las actividades de natación, de vela, de surf, de piragua, de pádel, de fútbol 7. Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración establecido entre Ayuntamiento y Unicaja. El campus náutico forma parte del programa Elige tu aventura, que la obra social de Unicaja oferta a los escolares para los meses de julio y agosto. Además, desde casa, sus padres podrán seguir las actividades que realizan los pequeños a través de la página web www.campusunicaja.es. Y la Junta de Andalucía rechaza que Cádiz sea una provincia especialmente conflictiva en materia laboral. Según el delegado de empleo, Cádiz tiene niveles normalizados con respecto a otras provincias españolas. Así lo desprende el titular de la Junta en su valoración de las mediaciones y expedientes de regulación tramitados a lo largo del primer semestre en nuestra provincia. En lo que va de año, se han autorizado 72 ERES y 15 se han desestimado, pero según valora Juan Bouza, los expedientes extintivos no representan ni el 10% del total de los casos. 65 son expedientes suspensivos o temporales o de reducción de jornada. Y solo 7 expedientes tenían extinciones de contrato. Lo que es entrada en el paro de trabajadores como consecuencia de la presentación de ERE desde enero hasta la actualidad son 180 personas en la provincia de Cádiz. Por el contrario, según Bouza, son 577 los trabajadores afectados por expedientes temporales o de reducción de jornada. Datos que, a juicio del delegado, vienen a demostrar que los ERES no fundamentan los últimos crecimientos del paro. En otro orden de cosas, el titular de la Junta también valoró el trabajo del SERCLA a lo largo del año. El 66% de los conflictos laborales que han acudido al servicio de mediación se han resuelto con avenencia o conciliación en la provincia. 24 huelgas evitadas, además huelgas importantes, 24 huelgas evitadas. Ha supuesto, por lo tanto, más de 175.000 horas recuperadas de trabajo que se hubieran perdido irremediablemente si hubieran salido para adelante las convocatorias de huelga o no se hubiera llegado a esa avenencia. En total, algo más de 2.000 trabajadores favorecidos por las resoluciones positivas del SERCLA y gracias, según destacó Bouza, al espíritu negociador de patronales y sindicatos. A preguntas de los medios, el delegado de empleo se refirió a las últimas novedades sobre Delphi. Una vez agotado el plazo para liquidar los terrenos y sin empresas interesadas, Bouza aplaza cualquier decisión sobre estos suelos a una próxima reunión de la comisión de seguimiento. Y el acogimiento familiar es una alternativa de convivencia para aquellos niños que por diversas circunstancias no pueden vivir con su familia biológica y se integran en otro hogar. Para ello, desde la Fundación Márgenes y Vínculos, que lleva con el programa de acogimiento desde el año 96, se ha editado esta guía práctica, fácil de leer y comprender, para que aquellas personas y familias interesadas entiendan mejor el proceso de acogida. Estos 15 años llevamos recorrido un largo camino que nos parece muy importante y sobre todo para fomentar el acogimiento de menores. Son 844 menores los que se han acogido a lo largo de estos 15 años por parte de la Fundación. Y hay algo que siempre hemos querido dejar muy claro, que acoger no es adoptar. Mena aseguró que cualquier familia puede ser idónea, por ello aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la solidaridad. Familias monoparentales, familias la pareja puede ser de ambos sexos, familia con hijos, sin hijos biológicos, cualquier familia puede ser idónea. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la solidaridad de la familia, porque ser familia acogedora hay que ser solidario, porque abrir tu casa a, en este caso, un menor ajeno, estás abriendo una parte muy importante de tu vida, ¿no?, que es tu hogar. Por su parte, la directora general de Infancia y Familia de la Consejería para Igualdad y Bienestar Social manifestó que el acogimiento de menores es una alternativa a la institución y representa la mejor respuesta que se pueda dar a los niños del sistema de protección. Un niño o una familia siempre será el espacio ideal por el que tendremos que seguir luchando para poder conseguirlo.
En 2010, en la provincia de Cádiz, se llevaron a cabo 35 acogimientos, una cifra que han mejorado notablemente durante el año en curso, en el que se han atendido a un total de 57 menores. El último día oficial es el día 22, pero la suerte ya está echada. El curso escolar llega a su fin y los alumnos celebran las vacaciones con fiestas en las que muestran sus habilidades artísticas ante la atenta mirada de sus padres y profesores. Los pequeños se despiden de sus amigos y compañeros de pupitres y se desean grandes aventuras para el inminente verano. Lo hacen de una forma alegre a través de distintas disciplinas artísticas. Durante esta semana la mayoría de colegios celebran las ya tradicionales fiestas de fin de curso, una cita en la que los escolares demuestran parte de lo aprendido en clase y hacen sus primeros pinitos como artistas. Canciones, disfraces, algo de teatro y sobre todo mucha danza son los números que se repiten cada año, aunque en cada edición parecen nuevos por la frescura que emanan. El orgullo y emoción de los padres y profesores se mezclan con la ilusión de los pequeños por subirse a un escenario para desear a todos unas felices vacaciones de verano, que las disfruten, que comienzan y de forma casi inmediata. Y finalizamos. La sala de exposiciones del Pópulo vuelve a coger una muestra de un artista gaditano. Eloy Cabeza presentó en el espacio municipal una colección de obras que representan paisajes de la capital gaditana. Bajo el título de Luz de Cádiz, el pintor realiza un recorrido por ambientes de la ciudad como su litoral o emblemas arquitectónicos. La exposición cuenta con 32 obras de pequeño formato que se exhibirán en la sala hasta el próximo 2 de julio. El visitante podrá deleitarse con estampas reales con fondos, en algunos casos inventados, que el artista crea desde su imaginario en piezas únicas. Entre lo figurativo y lo imaginario, Eloy Cabeza realiza una descripción llena de vida de la ciudad, de la que dice no agota su inspiración. Una mirada diferente, llena de luminosidad, plasmada con una técnica. Las 8 y 41 minutos, hacemos un alto, apenas un par de minutos, y continuamos. Quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en El Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. En Formación Carpe Diem encontrarás cursos a distancia válidos en bolsas y oposiciones. Fórmate cómodamente y trabaja en lo que te guste. Porque en Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. La vida está llena de sensaciones, pero el Piquislavis no será una más. La distinción tiene un nombre: Maison Asador Piquislavis. Gran variedad de tapas. Especialidad en todo tipo de carnes: cochinillo, ternera, cordero. Excepcional surtido de postre y una amplia carta de vinos. Maison Asador Piquislavis. Avenida Argentina, esquina Costa Rica, en el río San Pedro. ¡Os esperamos!
15 minutos para que sean las 9 de la mañana, como cada viernes. Hoy también es una tertulia, por cierto, muy esperada, como cada viernes. Esta misma semana pasada me lo comentaban pues miembros del Partido Socialista y miembros del Partido Popular, que decían que, bueno, que las ven, que las escuchan y les gusta, y calificaban pues a Rafael Román y a Aurelio Sánchez como dos políticos de altura, que son hombres que aportan y mucho, representantes políticos a su Partido Socialista y su Partido el Popular, el Partido Popular, sobre muchísimos temas de la actualidad. Les gusta mucho que se hablen de los temas a nivel nacional, visto desde el punto de vista de diputados gaditanos, evidentemente, porque queramos o no queramos, y es así, todo lo que ocurre en la política española repercute en España, como es lógico, y también repercute en Cádiz. Y sobre todo, pues por el buen talante, por las buenas formas y el buen humor que impera en nuestros tertulianos, en mis tertulianos, Aurelio y Rafael, Rafael y Aurelio, a la hora de abordar las cosas. Así que, por tanto, Aurelio Sánchez, diputado por el Partido Popular, por Cádiz, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Perdona, quería corregirte una cosa. En cuestión de altura, gana el Partido Popular. Altura física, ¿no? Física, por supuesto, física. Por supuesto. Don Rafael Román, diputado por Cádiz por el Partido Socialista. Muy buenos días. Me ha parecido un golpe bajo por parte de mi compañero de tertulia poner en evidencia delante de todos los oyentes, de todos los televidentes, un rasgo característico físico de la persona que les habla, que en fin, ya que lo llevo. Es grande por dentro. Es muy grande por dentro. Además, bueno, muchas gracias. Dicen, Rafael, que lo bueno viene en extracto, ¿no? Bueno, hay de todo, hijo. Ese es el consuelo de los bajitos siempre, todavía. Hay consuelo. Les puedo decir y les aseguro que cuando entran en el estudio, que ustedes no le ven, se saludan muy cordialmente, son amigos desde hace muchos años, y cuando salen de aquí, ¿hoy habrá café y churros? Sí, ¿no? Por mi parte, sí. Probablemente sí. Seguramente sí. Se van a tomar su café. Depende de cómo se porte. Se van a desayunar los dos juntos. Muy bien. Hoy me toca pagar a mí. Hoy te toca a ti. ¿Le tocó a ti el viernes? Sí, sí, sí. Pues se toman su café, charlan tranquilamente, repito, porque son, por encima de todo, siempre lo digo, personas, son auténticamente caballeros, aunque cada uno de ellos defiende. Bueno, yo creo que hacemos bien, y ya empezamos un poquito. Venga, adelante, vamos la tertulia por la parte que usted lo ha... que tú lo has comenzado. Eso, que los comentarios de usted, Rafael, a estas alturas. Efectivamente, como que no. los comentarios que te han hecho personas del Partido Popular, sí, y del Partido Socialista, yo creo que es bueno, además de que lo hacemos con absoluta naturalidad y normalidad, que no es un papel que nosotros aquí adoptamos o impostamos. Soy como sois. De llevarnos bien, sino que yo creo que es bueno que la gente que está en su casa, uno desayunando, el otro pues atendiendo a lo mejor su negocio de cara al público. En el coche, conduciendo también, la radio también se escucha. Efectivamente, en el coche, conduciendo, en fin, cada uno en lo que le toque en este momento. Pues realmente yo creo que es bueno que no demos la imagen, que por otra parte, como digo antes, es real, y es que no se puede estar absolutamente siempre crispando y dándonos voces, porque dice, bueno, estos señores, ¿de qué van? No, yo creo que es bueno que discutamos los temas, que hablamos los temas, que demos nuestro punto de vista, que muchas cosas son divergentes, en otras, pues como es natural, pues estamos de acuerdo. Y que todo sea en un tono, digamos, como habla la gente, el 95% de la gente en la calle. Yo creo que eso es bueno. Y que hablemos a la inteligencia. Hombre, nuestros puntos de vista son distintos. La forma de afrontarlo también. Pero después hay una cosa común. Y es que si los dos queremos el bien de Cádiz, que es nuestro compromiso, pues el bien de Cádiz es uno. Y ese es compartido por los dos. La forma de afrontarlo puede ser distinta, a veces es coincidente. Y bueno, pues yo creo que ahí nos tienen que ver coincidencias y no nos vamos a pelear. Nos peleamos por Cádiz, pero nos peleamos... Exacto. Y además es curioso, porque muchas veces hemos coincidido los dos defendiendo a Cádiz contra otros diputados de otras provincias que defienden otros intereses, y lógicamente ahí pues nos tienen que ver juntos, y además lo hacemos encantados, y además creo que es nuestra obligación. Eso por supuesto, y además eso habla y denota muy mucho el talante, digo, al margen de las ideas políticas totalmente distintas del Partido Socialista y del Partido Popular, pero que eso no es óbice para que en determinado momento en el Congreso de los Diputados, los diputados por Cádiz del Partido Socialista y del Partido Popular
se han apoyado, se han puesto de acuerdo para defender intereses que han sido importantes para nuestra provincia, con lo cual hay que dar al margen, como bien decía Aurelio Rafael, cualquier tipo de ideología política, sino el interés común que es la provincia de Cádiz. Indudablemente. Eso es así. Bueno, ¿qué os parece si comenzamos? Porque esta semana ha sido realmente convulsa, una semana en la que uno leía periódicos y veía la televisión, el informativo, y decía, pero bueno, esto no puede estar pasando. ¿Qué ocurre en este país? Se nos han cruzado los cables, Rafael, Aurelio. ¿Te refieres a...? Los incidentes del Parlamento de Cataluña, me refiero a ese movimiento que ya se ha desvirtuado algo. Yo calificaba, y decía el miércoles por la mañana, sin que nadie, al comenzar a las 8, sin que nadie se molestase, que quizás se pueda haber traspasado una línea muy delgada que separa la razón de la sinrazón. Quiero decir, si en algún momento podía haber estado justificado ese movimiento tranquilo, pacífico, del 15M alternativo a las urnas, digo alternativo porque dijeron gente que no votaba, cuando lo realmente para protestar hay que votar. Pero bueno, se había traspasado esa línea delgada y se había mezclado el atún con el betún. No sé, sí, totalmente, vamos a ver. Estuve en la Puerta del Sol para ver qué ambiente había al principio, y no tiene absolutamente nada que ver con el ambiente que hubo hace una semana, y no digo ya con lo residual que ha quedado, porque dicen que han levantado la Puerta del Sol, pero no es verdad. Allí siguen muchas tiendas de campaña, mucha gente, hay más huecos que antes, por supuesto, pero no es igual. No, o sea, no se han ido totalmente. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora mismo esto se ha quedado, han pasado de una gente con una ilusión, con una utopía, que es buena, y que los políticos veamos que nos enfrascamos a lo mejor en los problemas de hoy y no miramos al futuro, no miramos a mañana, no miramos otros horizontes. Pero de ahí a pasar a lo que ha quedado ahora, a la violencia, que esa violencia está perjudicando mucho a este movimiento. O sea, su peor enemigo, el peor enemigo de esa utopía ha sido la violencia. Aunque ellos siempre se han manifestado pacifistas, pero no han sabido desligarse, no han sabido poner una barrera para diferenciar lo que ellos dicen de lo que los que se han ido sumando, pues tienen sus objetivos. Son gente, bueno, que son gente que ya son profesionales de esa situación, viven en ese reto continuo a la ley, al orden, a la justicia. Entonces, bueno, no se puede hacer, no se puede incumplir la ley y no se puede permitir. Porque para mí otro que ha estado muy mal ha sido Rubalcaba. Rubalcaba con lo de Barcelona, que no es culpa suya, yo no lo voy a culpar aquí, y cada uno tiene que apechugar con sus responsabilidades, y es una responsabilidad total y absoluta del gobierno catalán. Pero cuando eso está ocurriendo además en Valencia, en Madrid, en toda España, que ya sí le afecta, y los periodistas, que yo estaba delante, fueron a preguntarle qué le parece, y cogió y salió corriendo, huyendo, cosa impropia de Rubalcaba porque no lo ha hecho nunca. No es normal, hay que dar la cara, hay que decir lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Y además ahora mismo en Sol quedan los que dormían en las puertas de bancos y por las calles y tal, se han reunido allí, se han hecho fuertes, le están ayudando, comen mejor, viven mejor, y encima tienen el aliciente de decir, aquí estoy, no pueden conmigo, soy protagonista de la situación, soy rey por un día, y como eso no sigue así, cada vez se van ahí sumando. A mí me decía el de un taxista, es que están viniendo gente de por ahí, de pueblos de por ahí fuera, marginados de todo tipo, y ahí, bueno, pues están viviendo encantados de la vida porque lo están pasando fenómeno, no en la soledad de su situación real que tenían hace 15 días, sino que ahora mismo están satisfechos. Y desde luego, lo que sí está pasando, que eso está dando una imagen de España que nos perjudica mucho. Efectivamente. Muchísimo. Bueno, yo creo que han mezclado... Claro, muchos temas, ¿no? Yo no he mezclado, se han mezclado ellos, es que ahí hay intereses de todo tipo y a lo que voy al final, como consecuencia de esto, es que ni los del 15M han conseguido que la sociedad, que en un principio se encandiló, que fueron focos de atención, ahora mismo la prensa le dio mucho eco, y hoy día la prensa los castiga mucho.
Hombre, se ha convertido en un reducto de gente, ¿no, Rafael? Que... Bueno, yo es que creo que digo que se han mezclado muchos temas, efectivamente, ¿no? Pero en primer lugar, digamos, cómo empezó el movimiento, y fue una cosa que sorprendió a todo el mundo, fue una llamada a través de las vías sociales, de las redes sociales, se juntó muchísima gente en el conjunto de la Plaza de España, y yo creo que en general, y ahí están las encuestas que lo dicen, el 70 y tantos %, creo que el 76% de los españoles ve con simpatía ese movimiento, con simpatía el principio de ese movimiento, porque tiene una base de explicación, digamos, que todo el mundo comprende. Uh-huh. Es decir, se estaba hablando de una generación que tiene un futuro hoy por hoy muy negro, porque tenemos un paro juvenil del 46%, yo creo que ahí está fundamentalmente la base de lo que estamos uh-huh. hablando. Si el conjunto de todas esas personas tuvieran que levantarse a las 6:30, a las 7 de la mañana, pues lógicamente no estaríamos hablando de eso. Pero ninguno de ellos está pidiendo trabajo. En esos sitios nadie pide trabajo, pide derechos. Y a uno le tocó la primitiva, vivienda, un millón y medio de euros. Bueno, eso pide son... trabajo, nadie ha pedido trabajo. Es como... No, ese bueno, es el... no es curioso. Una plaza no es el sitio donde... Bueno, donde, no, pero digo, donde... dentro de sus reivindicaciones, lo mismo que piden una vivienda, que piden condiciones de libertad, de mayor protagonismo, podían también pedir trabajo, que lo necesitan. Pero curiosamente, Rafael, y puedes seguir hablando, pero a mí me ha llamado la atención una cosa que me lo comentaba esta mañana un compañero. Curiosamente, atacan, atacan entre comillas, a los poderes políticos, pero no a los poderes económicos. Vamos a ver, yo creo que... ni nada de eso. Es que... Hay otros que tampoco han atacado. Pero han sido... Que haya a otro sector que tampoco han atacado. Porque se han presentado en todos los en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas en la toma de posesión a protestar, pero ninguno ha protestado ante la toma de posesión de los alcaldes de Bildu. No han ido. Que eso, bueno, es otro tema del que vamos a hablar más tarde, que Rafael estaba hablando. Vamos a ver, yo creo que son muchos temas y no hay que mezclarlo tanto, en el sentido de que yo creo que cuando empieza, y el momento que estamos hablando ahora, son dos momentos totalmente distintos. Yo creo que la primera semana de ese movimiento, hasta el momento de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones, un movimiento de otra naturaleza, de un fondo político, por una circunstancia, no digo que sea, digo por una circunstancia de fondo socioeconómica. También porque, creo que lo hemos dicho aquí, porque hay una cierta un cierto bloqueo de nuestro sistema político, porque nos hemos hecho muy, muy recio, cuesta mucho trabajo reformar la Constitución, cuesta mucho trabajo incorporar novedades a nuestro ordenamiento jurídico. Bien, porque es verdad que había muchas reivindicaciones de carácter política. Pero yo creo que el fondo, sin duda alguna, es un fondo de carácter socioeconómico, no me cabe la menor duda, en fin, puedo estar equivocado. Luego, digamos, lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con eso. Lo que estamos viendo ahora yo creo que es la reunión de otro tipo de personas que... más o menos desamparadas, más o menos excluidas de la sociedad, están en distintas circunstancias. Yo creo que, como lo hemos visto personalmente, pues podemos opinar también de lo que hemos visto. Por tanto, son dos circunstancias totalmente distintas. Sí tengo que decir que la actuación de Rubalcaba yo creo que ha sido muy clara. Ha dicho, la policía no estar para crear problemas. Y entonces es verdad que hubiera sido una barbaridad que 3.000 o 4.000 agentes de la policía hubieran tratado de desalojar a las 20.000 personas que había en la Puerta del Sol. Hubiera sido formar un escándalo sin ninguna razón y sin ninguna justificación. Dice, no había ningún problema de orden público, la policía advirtió pero no actuó. El movimiento se ha ido desinflando y es verdad que lo que hay ahora, pues bueno, se podría quitar con dos parejas de la Guardia Civil. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero los grandes incidentes, Aurelio, han sido en Barcelona y en Valencia. En Valencia
era responsabilidad del Ministerio de Interior. Y cuando se ha tenido que actuar fuerte porque se iban aproximando a la sede de la soberanía, bueno, no de la soberanía, de la autonomía, uh-huh. O del ayuntamiento valenciano, hacia los que no tenemos, desde luego nosotros, muchísimo afecto, pero se ha defendido esas instituciones de una manera muy enérgica. Hasta ahí podíamos llegar, que en función del color se defienda o no, vamos. Efectivamente, pero por eso también tengo yo la obligación de resaltarlo. Sí. Se ha defendido con mucha contundencia, con mucha contundencia y con mucha claridad. Y eso sí es responsabilidad de Rubalcaba. En Barcelona las competencias están traspasadas a la comunidad autónoma y son los Mossos de Escuadra los que tienen esa responsabilidad. Y ahí tenemos que decir, tanto en la actuación que hubo en la Plaza de Cataluña, aquello fue demencial. Mal. ¿Cómo? La falta de actuación que ha habido en las puertas del Parlamento catalán, pues muy mal. Muy mal. Porque ha habido aproximación, por ejemplo, al Parlamento español y no ha pasado una mosca. Es que ese tema, Rafael, ayer no ha pasado una falta de experiencia, porque exacto, eso le ha pasado. Y nerviosismo, porque ayer incapacidad, porque también el consejero se ve que no sabe dónde está. Exactamente. Ayer visteis la comparecencia del consejero de Interior del Parlamento de Cataluña, que en la radio he oído algo. Bueno, pues ayer lo estuve viendo yo un rato mientras podía, trabajando también en la televisión del despacho, y se veía la comparecencia en directo, y el hombre, Aurelio lleva parte de razón y también Rafael lleva parte de razón. Quizás un poquito el desconocimiento del tema. Por una parte, él intentaba justificar lo que ocurrió en la Plaza de Cataluña, que no lo justificó, evidentemente. Dijo que había sido una actuación un tanto desmedida en cuanto a la violencia empleada por parte de los Mossos de Escuadra y lo del Parlamento de Cataluña. Y también era el nerviosismo de la situación. Porque claro, ni se sabían esta gente, este grupo de gente, qué representaban en realidad, ni se sabe ahora qué representa, porque claro, de lo, como decía Aurelio, de lo que había en la Puerta del Sol a lo que hay ahora, medio un abismo. Claro. Y ahí se infiltra mucha gente quizás incontrolada, en la que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, dice, bueno, ¿yo contra quién actúo? Contra fantasmas no puedo. Si me enfrento a violentos, se me echa encima la sociedad. Si no me enfrento a violentos, se me vuelve a echar encima. Con lo cual, habrá que esperar. Aquí. Lo que pasa es que no podemos esperar eternamente. Hombre, evidentemente. Sobre todo cuando le intentan quitar el perro guía a un diputado. No, él está hablando de. Quieres hablar de Madrid, ¿no? Yo quiero hablar de Madrid. De Barcelona. De Barcelona he empezado por decirlo. Y he empezado a desligar las responsabilidades. La de Barcelona tiene la culpa el gobierno catalán. La culpa y la responsabilidad. Porque fue demencial entrar a saco como entraron en la Plaza de Cataluña, a plena luz del día, sin preparación, sin organización, sin saber qué apoyos ni qué con qué contaban, si no han entrado allí, bueno, absurdamente, sin medios, claro. Además, a provocar ciento y pico de heridos, un montón de policías heridos. Y todo eso, cuando ya se consigue con todos esos daños, resulta que dice, bueno, pues ahora nos retiramos, entra otra vez. Usted, pues para eso no. Lo experimentó con gaseosa. Yo creo que si usted actúa para que vean y le tengan un cierto temor, porque hoy día se han envalentonado, se han crecido y le están quitando la autoridad a la policía, porque saben que la masa, pues. Y ahora, quiero hablar de Rubalcaba. Rubalcaba, para mí, personalmente, actuó bien no entrando a saco en la Puerta del Sol. Y es verdad, y lo que dice Rafael, porque lo hemos visto, ayer había más coches, que era jueves, que no, porque cuando más suele haber son los miércoles, porque va el presidente y tal. Había más coches que otro día, en previsión de un contagio de los de Barcelona en el Congreso de los Diputados. Entonces se están tomando medidas preventivas, que claro, cuando los que están allí, si quieren organizar algo y ven que la policía les ha comido ya el sitio, el terreno, y lo tienen todo controlado, pues eso es disuasorio. Ahí, perfecto, chapó. Pero si Rubalcaba sí tenía que haber intervenido ya en Puerta del Sol, ahora, no al principio, que estoy de acuerdo con él, pero ahora sí. Ahora lo que hay allí, lo único que hace es seguir molestando, seguir perjudicando a los comerciantes de la zona, que se han estado clamando que se cumpla la ley, que se unas personas que están ocupando una vía pública, que eso tiene unas características, unas condiciones. Aurelio, yo creo que ahora mismo lo que hay ya ni eso, sino que es una instalación antiestética, claro, ya claro. Está muy reducida ya. Que sea es absolutamente reducida. El kilómetro cero de la Puerta del Sol es
uno de los sitios más visitados de Madrid. Y o sea, el turismo, por y el turista cuando ve policía y ve eso allí, ¿ves? Es que entra a curiosidad por esto y se va enseguida, porque no es de recibo esa situación. Y los comerciantes tienen derecho a que se, bueno, que se cumpla la ley, que se les proteja, porque ya no es cuestión de corazoncitos ideológicos, es cuestión de que sus negocios están en la ruina. Este domingo hay una manifestación en Madrid, concretamente una marcha sobre Madrid que se llama, y se prevé que serán en torno a 50.000 personas provenientes de varios puntos de España, de este movimiento que yo no sé si vosotros lo calificáis. Ayer como... Felipe González en la radio decía que el movimiento tenía que haber definido haber definido unos cuantos objetivos, no una cosa tan dispersa, sino haber señalado, pues mira, esto, una serie de objetivos concretos. Y yo creo que la intervención más luminosa ha sido una intervención que tuvo también ayer José Luis San Pedro en un encuentro que moderaba ese gran periodista que es Iñaki Gabilondo, y en el que hizo una llamada contra la violencia. Dijeron, le decía a los jóvenes, tenéis o teníais toda la razón, y con la violencia la estáis o la podéis estar perdiendo. Yo creo que es bastante evidente. El problema de este movimiento ha sido que cada uno tiene libertad absoluta para decir lo que le parece, pero no hay nadie con representatividad, con poder que le hayan otorgado ni nada, para resumir, para ocupar, para decir esto sí, esto no. Pues para decidir si van de la Puerta del Sol, unos como unos decían que sí, otros que no, y tiene que ser por unanimidad, y la unanimidad no existe, pues nunca se llega a acuerdos ni a nada. Entonces ahí es aquello se representaba muy bien por las pegatinas que ponían. Cada uno daba su mensaje, unos con más lustre y otros con menos, y eso era, y ya está. Y yo ya he dicho lo que yo quería. Bueno, y ahora eso cómo se materializa, eso cómo se traslada a la sociedad, claro. Eso cómo se hace sin un gobierno que lo conduzca, lo convierta en ley y después le obligue a su cumplimiento, porque la gente no acepta esas cosas, esos papelitos que pueden ser algunos muy rimbombantes y tal. Yo creo que hay pues una no parte lo acepta la sociedad. La sociedad tiene que tener unas normas, unos cauces, unas ordenanzas que sean las que es. Todo el mundo nos damos esa situación para poder convivir y regular la convivencia. Y aquí no, aquí cada cosa es libre, cada uno dice lo que le parece, y sin embargo, pues después no se recogen en un decálogo o en el número que sea de cosas que puedan hacerse. Cerrar un grupo de reivindicaciones o de posturas en cuanto a distintas situaciones. Vamos a quedarnos con lo bonito. Yo creo que nos estábamos quejando de que la juventud española estaba indolente, pasota. Y realmente sí. Yo creo que ha habido un deseo grande de participación, ha habido un grito de rebeldía importante, ha habido también reivindicaciones de mucha fuerza, de carácter político y de carácter social, y hay un grito también de una cierta desesperanza o de mucha desesperanza y de preocupación por el porvenir. Yo creo que todo eso ha sido positivo, ha sido un aldabonazo a la conciencia de toda la clase política, ha sido un aldabonazo al conjunto de la sociedad española, y bueno, yo creo que ahora de lo que se trata es de que también los partidos políticos reflexionen y ofrezcan soluciones, y desde luego planes de empleo por un tubo para afrontar esa situación. Efectivamente. También ha habido partidos políticos y creo que han querido aprovechar pescadores en aguas turbulentas precisamente. Han querido, bueno, pues apropiarse un poco, ofrecerse, pues pescar, como ha dicho muy bien Rafael. Y han salido escaldados. Porque a Cayo Lara le querían dar un poco. Y mojados. ¿No? Pero de todas formas, yo a mí me gustaría, en el caso de Izquierda Unida, hacer dos comentarios de actuaciones, o bueno, tres. Uno podría ser este, de Cayo Lara y tal. Que por cierto siento lo que le hicieron, por supuesto, no es de no está recibo, justificado no, en ningún momento. En ningún momento. Pero yo recuerdo el día que tuvimos aquí el comentario que hicimos sobre las elecciones, que estaba Juan Vicente Acuña de Izquierda Unida, ah, sí. Pues surgió el tema de lo de Bildu.
O sea que ahí hubo un enfrentamiento, vamos, enfrentamiento de pareceres, sí, ¿no? En el que yo decía que no, y él decía, bueno, que era muy democrático y tal y cual. Bueno, pues ahí está Bildu. Le ha quitado y le ha robado la pelota a todos. Uh-huh. Al PSOE, a Izquierda Unida, al PP, a todos. Se han llevado a la alcaldía de San Sebastián, se han llevado... Y aquello, yo creo que, bueno, que ha sido un gran error, gran error, el que al final se consintiera que Bildu, porque ese es un problema, si el primer problema que tenemos en España es el paro, por supuesto, uh-huh, y habla de la clase política, yo asumo lo que quieran decir, pero el tema de Bildu en el País Vasco, dominando las instituciones, y haciendo ya lo que están dando la cara, que realmente es que la de ETA, bueno, es muy muy complicado. ¿Os da la impresión a vosotros, perdóname, pero es que, sí, pero quería decirte, para sí, terminar con sí, la Izquierda Unida en ese sentido, sí, después otro ha sido en la constitución de los ayuntamientos, que a mí me hace gracia la falta de sintonía que existe entre los mandos, entre la organización, uh-huh, y después las bases. Sí. Las bases en cada sitio han hecho lo que, por tradición, pues en algunos uh-huh sitios han pactado con el PSOE, en otros con el PP, porque en unos sitios el PP no le era simpático y en otros el PSOE pues eran irreconciliables, uh-huh, y han hecho lo que han creído. Bueno, ha sido en Extremadura, sí, pero a mí me gustaría resaltar una cosa que uh-huh me ha dolido porque creo que no le corresponde y que no es así. Yo estuve en la constitución del ayuntamiento de Prado del Rey, como ya comenté uh-huh aquí, y habían dos de Izquierda Unida y una la portavoz, jura o prometió el cargo de concejal, sí, y el otro, ¿sabes?, por imperativo legal, acepto el cargo, por imperativo legal. Sí, eso ha sido ya también en Cádiz, ha sido yo estuve en la constitución del ayuntamiento. Estos señores con el imperativo. Es que, ¿qué pasa? Que no aceptan la constitución. Ya, hombre. Que no acepta, bueno, la monarquía, bueno, ya vimos el otro día, ayer, abucheando al príncipe, sí, y tal, con la bandera tricolor, porque la bandera, para ellos no existe la bandera, sí, española. Eso fue anecdótico lo de los... Sí, bien, pero bueno, pero son porque, bueno, pero hombre, iban marcados con la bandera evidentemente tricolor. Porque, sí, evidentemente, sí. Bueno, porque tú, si estás en el Congreso, representado, sí, en la autonomía, en los ayuntamientos, estás aceptando las leyes que nos hemos dado todos los españoles. Claro. Y lo que tú no puedes, sí, decir, yo no tengo la bandera mía, yo tengo la tricolor, que es la mía, la otra no. Sí. No, esto, yo no acepto la monarquía, yo no acepto las normas, yo no acepto... A usted no. El tema de la guerra de las banderas es un tema viejo, manido, ya un tanto en desuso, porque que prácticamente, bueno, no, yo creo que ni... Se califica, yo al menos lo califico de anecdótico, lo del príncipe de Asturias ayer, de borbones a los tiburones. No te, pues, vale, pues usted. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que defender la libertad de expresión. Evidentemente. Siempre y cuando sea, digamos, pacífica. Y es verdad que en España, pues hay sectores. No he criticado la forma, sino el fondo. Sí, sí, claro. Ahora bien, yo también estuve en la toma de posesión de Sanlúcar de Barrameda. Por cierto, salió en la prensa que tenía asientos reservados en el Ayuntamiento de Cádiz, pero yo lo desconocía, sinceramente. ¿Quién te lo reservó? No lo sé, no tengo ni idea. He visto una foto con mi nombre y el de los concejales que salíamos, pero a mí no me llegó. ¿Me permites? Sí, a buenas, sí, horas, mangas verdes. Ya, bueno, pero no lo sabía, lo vi en la prensa. Te lo digo, ¿no?, te lo digo con respeto y con deferencia a ti, quiero, sí, decirte, sí, vamos, porque ahora se acuerdan de Rafael Román. Curioso. Y entonces, curioso, bueno, no lo sabía, en fin, digo para aclarar ante los televidentes y los oyentes, pues bueno, una foto que salió en la prensa, es verdad que estaba. Yo sinceramente tengo que decir que no tenía conocimiento de que tenía esa invitación. No me fui a la playa, me fui a Sanlúcar de Barrameda aquella mañana a la misma hora y estuve en la toma de posesión de Irene García. Los dirigentes locales de su partido tienen que cambiar y mucho, ¿eh, señor Román? Bueno, todo el mundo tenemos que cambiar. Bueno, pero... Y en relación con lo de Bildu, bueno, yo me repito también a lo de Felipe González. Yo creo que es una oportunidad para terminar con ETA. Vamos a quedarnos también con esa parte positiva. Estos señores, cuando lleguen al Ayuntamiento de San Sebastián, tendrán que ocuparse del Festival de Jazz de San Sebastián, del Festival de Cine de San Sebastián, de cuidar la playa de la Concha, de arreglar los baches, de atender los programas de servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad, espero que les llame a la política concreta y a
a arreglar los problemas concretos de los ciudadanos. Pero Rafael, no es un poquito, perdóname, estamos en los tres. No, el tiempo irá diciendo, sí, pero si verdaderamente ha sido un paso positivo o un paso negativo. Bueno, de entrada los presos vascos, entonces la mayor parte del dinero para esas cosas irán para ayudar a la familia. Fuera, la fotografía de los presos, los balcones. Bueno, ha habido pocos incidentes hasta ahora. Bueno, no, incidentes ninguno, pero sí es verdad que el gobierno le ha dado un plazo de un mes. El resto de la sociedad no clama por su derecho ni por su esto, pero bueno. Pero bueno, esperemos que quede ahí. Incidente, porque se le ha dado un plazo de un mes para que restituya las banderas de España a los balcones. Sí, pero hay algo preocupante. Ha habido un concejal del Partido Popular que anunció que iba a votar al PNV en lugar de a ellos, que era la lista más votada en un municipio, y es verdad que lo acosaron. Eso lo hemos visto pero todo. Mira, hay un par de cosas que son preocupantes y que ya lleva un par de días en la prensa. Bildu, en los ayuntamientos que gobierna, prohíbe a los escoltas de los ediles de otras formaciones políticas que entren en los ayuntamientos. O sea, les tiene prohibido. Y han quitado los arcos, de seguridad también para permitir libre entrada de que no haya nada. Eso es preocupante, dicen, sobre todo por la seguridad de los propios ediles del PSOE, del PP o de cualquier otra formación política contraria a sus ideas. Están teniendo acceso a documentación, evidentemente, de policía local, de miembros de seguridad. Eso es una forma. El fondo del problema es que no han llegado allí, como a mí mucha gente me dice, oye, ¿y por qué? No. Están allí porque los han votado la gente. Ese es el fondo del problema. No ocultemos a la opinión pública el fondo del problema. El fondo del problema es que lo han votado la gente. Que lo han votado, por eso están. Claro. El fondo del problema está en que no se ha cumplido la ley de partidos que impide que unos terroristas y que una organización terrorista haya podido acceder a las elecciones democráticas. Ese es el fondo del problema. Yo creo que si han accedido. ¿Han accedido? Porque no son terroristas. No nos pongamos los tribunales por Montera. Déjame que termine mi razonamiento. Hay un tribunal, que es el Tribunal Supremo, que es el capacitado para dilucidar si esas listas estaban contaminadas o no, que negó la participación de Bildu en las elecciones. Y ha habido otro tribunal que no tiene competencia en ese tema, que ha sido el que, por rivalidad con el otro tribunal, por aquello de aquí el que mando soy yo o el que decide soy yo, y por aquello de la supeditación, sumisión al que le ha nombrado, pues resulta que deciden que sí, que pasen. Lo que dicen que pasen es sin tener en cuenta todos los informes, todas las pesquisas, todas las averiguaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, que había, que toda esa documentación en la que, analizada por el Supremo, deciden que no pueden participar. Y el Tribunal Supremo, y prueba de ello, es que cuando Urcullu se puso en contra, y que no entiendo también la postura de Urcullu, pero bueno, del PNV, cuando se puso en contra, Zapatero dice, espera, que todavía no ha pasado por el Tribunal Constitucional. En la medida en que confiaban y sabían o pretendían que aquello ocurriera lo que realmente ocurrió. Yo creo que la democracia. Y después de eso, sí es verdad que le han votado. Porque claro, esta gente, algunos pensaban ilusamente que iban a tener un fracaso electoral, y al fracaso político, que hay que reconocerlo y lo reconozco al Ministerio del Interior y a Rubalcaba, que han actuado bien policialmente contra ETA, pues tengo que decirle ahora que no han actuado bien porque han permitido que no se cumpla la ley de partido. Rubalcaba reconoció de forma velada, Rubalcaba, por activo y por pasivo, ha dicho que a él no le gustaba esa representación y que le hubiera gustado que no estuvieran los ayuntamientos. Pero que ha reconocido que les han metido un gol por todas las cuadras, directamente. Pero hay un tribunal que ha dicho una cosa y un tribunal superior que ha dicho otra. ¿Y eso es congruente, Rafael, bajo tu punto de vista? Desde mi punto de vista, yo creo que la ley no es unívoca. Muchas veces la ley puede tener, bueno, lo vemos todos los días, puede tener interpretaciones. Y la interpretación del Supremo,
con votos confrontados, por mayoría salió una cosa, y en el Tribunal Constitucional también por mayoría, pero también con votos distintos. Pero son magistrados dentro del dos. Tribunal, sí, efectivamente. Yo robo ahora mismo, o mato y me pongo delante de vosotros dos, que sois dos magistrados. ¿Cuántas sentencias de un tribunal inferior es agravada o anulada por un tribunal superior? Pero si tú me condenas, no me puedo absolver, Aurelio. Sí, efectivamente que sí. ¿Cuántas personas son condenadas en primera instancia y son absueltas en segunda? Y luego puede haber una tercera instancia y es de nuevo condenada. Sí, creo que se trata de ver las pruebas. Yeah. Y en el análisis de las pruebas hubo un criterio distinto en el Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional. Vamos a aceptar lo que ha pasado. El Constitucional no puede analizar las pruebas. Las pruebas son competencias solo y exclusivamente del Supremo. El Tribunal Constitucional podrá ver si es conforme o no a la Constitución, pero no a las pruebas. Pues entonces sobraba uno de los dos tribunales. La interpretación que se hace de las pruebas en el Tribunal Supremo, pero si es que es competencia, si se ajusta o no se ajusta esa interpretación a la Constitución, eso es competencia del Tribunal Constitucional. Eso no vale para el Constitucional. En definitiva, yo creo que seguir con esta rueda no conduce a nada, porque tenemos la realidad de que prácticamente la tercera parte de los ayuntamientos del País Vasco están gobernados por esta fuerza. Y por tanto, yo creo que la democracia lo que tiene que estar es muy expectante a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a significar, porque ahí hay tres fuerzas. En Bildu hay tres fuerzas. Hay la antigua Izquierda Unida, que se llamaba allí Esquer Batúa. La antigua Izquierda Unida. Está el partido, esto lo va a entender mejor la gente, el partido de Carlos Garicoechea. Exacto. Antiguo Lendakari. Pues explícamelo, porque yo no lo entiendo. Sí, el Cartasuna. Si digo el partido de Carlos Garicoechea, que si digo. Porque lo que no entiendo es la actitud de este hombre, que todo el mundo lo tenía como una persona moderada. Que si digo la antigua Izquierda Unida, se entiende mejor si digo el partido de Carlos Garicoechea, se entiende mejor que si digo el nombre en vasco de ese partido. Y luego unos restos de Batasuna. Efectivamente. Eso es lo que más preocupa. Que van como independientes. Exactamente. Que da la casualidad que son los que no necesitan escolta allí. Efectivamente. Es que eso es lo que preocupa, que son los que no necesitan escolta. Que prohíben yo que... Yo no me quiero poner defensiva porque a nosotros nos han matado como socialistas mucha gente. Claro, por supuesto. Y nuestros concejales llevaban escolta hasta que ahora se les está retirando. Ayer también conocimos una carta del hijo de Mújica, Rubén me parece que se llama, este chico, y culpaba a Zapatero de lo de Bildu. Están indignados, las víctimas del terrorismo están indignadas con eso. Pues claro, es que eso es darle un reconocimiento a los terroristas y olvidarse de las víctimas. Vamos a ver, esto que han hecho de quitar los arcos de eso, ¿qué están queriendo hacer con eso? De impedir que los escoltas lleguen. Porque un concejal, yo he sido concejal, y tú también, puestos en nuestro sitio y votar cosas que sean contrarias a lo que ellos dicen y tener que mirar para detrás a ver si te va a llegar un palo o no te va a llegar, o va a entrar uno con una pistola que no va a ser detectado en la puerta y va a hacer plom, plom y plom. Madre mía. Eso lo saben. Y entonces el miedo va a imperar de nuevo en el País Vasco. Sobre todo por quizás esa, yo no diga desprotección, sino... Normas básicas de seguridad, efectivamente. Pues eso, un arco lo hay en cualquier ayuntamiento. Ayuntamiento de Puerto Santa María, que no es a 2.000 kilómetros de distancia allí, hay un arco para evitar eso, porque hay gente que puede estar tocada porque le han hecho, le han cobrado un impuesto, le han hecho no sé qué, no sé cuánto, y llega y pierde la cabeza. Eso tiene que tener una norma básica de seguridad. Yo creo que afortunadamente no hay atentados, afortunadamente han caído muchas cúpulas terroristas. De nuevo la policía acaba de sacar las fotos de los más buscados, han aparecido algunas novedades, incluso ha aparecido un terrorista que tenía toda su biografía puesta en Facebook con todos sus perfiles y ahora está entre la lista de los terroristas más buscados. El problema que se puede plantear es qué va a pasar en España y en el País Vasco si Dios no lo quiere, si hay
un atentado. Eso es lo que yo no quería decir y lo ha dicho Rafael. Sí. Si ocurriera algo, veremos a ver qué reacción tienen los ayuntamientos. ¿Qué es lo que pasaría? Pues bueno, la guerra abierta. Va a empezar a aprobarse con las mociones que el Partido Popular está poniendo en el conjunto de los municipios para que se condene el terrorismo. En fin, ahí vamos a ver. Ojalá que no también pero hablaba Rafael, se han sacado, y también tengo que decir que se han sacado de la cárcel alguna gente, terroristas, siete, con una pulserita. Uno se ha escapado ya, no sé si lo sabéis. No. Sí, lo recoge la prensa, ¿dónde está? Bueno, normal. Ya se ha escapado uno. En la política penitenciaria hay muchas cosas que pueden ser. Yo conté aquí un día. Uno de los 8 etarras excarcelados hace 2 días, con pulsera, ya se ha dado la fuga. No se sabe dónde está, dice la prensa, lo ha publicado hoy El Mundo. Bueno, es uno de los 8 presos de la. Que no pase lo mismo con Sito Miñanco. Se trata de Bautista Barandalla Iriarte. El departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ayer no sabía ya nada de él. Bueno, ese tipo de excarcelaciones son por órdenes judiciales. Porque ha pasado también que con oposición de la Fiscalía y con oposición tanto del Ministerio Fiscal como del juez de Vigilancia Penitenciaria, pues, la Audiencia Nacional... Me da la impresión de que el juez de Vigilancia Penitenciaria estaba en contra de estas excarcelaciones. Lo que ha pasado en otras circunstancias. Aquí lo que sí está ocurriendo... A Sito Miñanco lo han puesto en libertad la Audiencia Nacional en un permiso... Es otra cosa. En un permiso... Bueno, si yo para terminar con este tema, después empezamos... Va a hacer una pausa muy rápidamente. Es igual de peligroso. Es un narcotraficante muy conocido. Y digo que el sistema jurídico permite que con la oposición de la policía, con la oposición de la fiscalía, etcétera, etcétera, y del juez de Vigilancia, un señor de esta naturaleza, pues esté ahora de permiso. ¿Volverá o no volverá? No lo somos sabemos. Somos más papistas que el Papa, vamos, bueno, que pongamos en la tenemos calle. Un sistema, es verdad, ya, bastante demasiado, extraño. Demasiado garantista. Demasiado, efectivamente. Y sobre un asesino, sea donde sea, un asesino no se puede poner ningún tipo de confianza. Y menos por la calle con una pulserita. O sea que el tío ya cogió el camino, a ver quién lo encuentra ahora. En fin, 9:26, hacemos un alto y seguimos. Y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros... LaVozDigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. LaVozDigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Guapas, precios guapos. Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, con 956-25-1240. Gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros.
disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Perdón, y 29 de la mañana, seguimos en esta animada tertulia, hoy como cada viernes, una de las más esperadas durante la semana, juntamente con la de los martes de los parlamentarios andaluces, cuando se sientan en esta mesa María Cózar del Partido Socialista, Ignacio García de Izquierda Unida, y suelen alternar entre Teresa Ruiz-Sillero y Mamen Pedemonte, parlamentarias del Partido Popular, a la que próximamente se sumará también Daniel Nieto, que va a formar parte del grupo de parlamentarios andaluces por parte del Partido Popular. Pero los viernes tenemos a nuestros diputados, a nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara Baja, por Cádiz, a Aurelio Sánchez del Partido Popular y a Rafael Román del Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando anteriormente, para cambiar de asunto, si queréis apuntillar, pero muy rápidamente, tema sobre el tema de la presencia de los proetarras, se dice, de Bildu, una pequeña escisión de Batasuna, forma parte de esa coalición y que están gobernando muchos ayuntamientos en el País Vasco. Sí, yo quería, entiendo que la publicidad manda y ya. No, aquí no hay publicidad, ojo, hay que tener cuidado, aquí no hay publicidad en la radio pública, son pausas que por, ¿cómo se dice? Juanjo, ¿cómo se llama? La continuidad. Que por la continuidad la televisión necesita refrescarse cada cierto tiempo. Muy bien. Bueno, yo lo que quería decir es que no podemos tener una visión tan light como ha presentado Rafael con la situación, porque no lo es. Es decir, aquí yo tengo que decir, y yo dije aquí un día, que había estado en Estrasburgo y que había tenido una conversación privada con Mayor Oreja, en la cual yo le preguntaba, pues el hombre estuvo cuestionado porque él empezó a decir que esto había un camino a seguir, que el camino era que Bildu entrara en los ayuntamientos, y que se está cumpliendo. Entonces, lo tacharon de todo, le dijeron de todo, de que bueno, que no tenía información, que era no sé cuánto, que era un resabiado, que no sé qué, y resulta que se está cumpliendo punto por punto todos. Entonces, estas salidas que ha habido de estos presos con la... Esto, no son los jueces, eso ha sido el ministerio. Eso entra dentro de la política y de los compromisos que ha habido para llegar a un acuerdo de paz que no llega al final. ¿Qué pasó con De Juana Chao? Salió a la calle. Total y absolutamente, claro, lo que está diciendo. Pero déjame que termine un momento. No tiene ningún sentido. Porque me va a tener que desmentir más. Pero el gobierno que más ha perseguido a ETA. Vale, dice que juega que con la mano derecha, no hace una cosa, y con la izquierda, o sea, con la izquierda, que la izquierda sería la suya, como le dicen en el Estrasburgo. Pero si es que se está viendo, si es que no puedes decir que ese hombre estaba loco ni decía barbaridades porque se está cumpliendo todo lo que decía, si es que eso es así. Bildu está en los ayuntamientos. El gobierno quiere un acuerdo, lo niegue o no lo niegue. Por la mano izquierda, con la mano derecha, está actuando contra ETA. Eso se lo reconozco. Pero, ¿cómo se justifica el que fue a cuidar a su madre, que no la llegó a ver? El de Juana, que bueno, se quedó y bueno, se escapó y ya está, ya no hay donde comer. Ya había cumplido su condena, no vayamos tampoco, no vayamos a decir ahora, entonces, aquí, no vayamos a inventarnos. Entonces, ¿por qué desaparece? Pero desapareció porque después de cumplir su condena, la que le tocaba por el Código Penal, se revisó el expediente a petición de y se le aplicó para volverlo a empurar por una carta que escribió, no era por terrorismo, era por una carta que escribió en un periódico de amenazas. Entonces, vayamos también a poner las cosas en su sitio. Este señor, que es que no le tengo como comprenderéis, nada más que profundo desprecio y asco, había cumplido su condena, la que fuera, la que los tribunales le impusieron con los recortes
Cortes Perales, no del Código Penal que tenemos ahora, que es el Código Penal de la democracia, sino con el Código Penal justamente del franquismo, que tenía muchas reducciones de pena. De Juan Achao, fue a un hospital, salió de prisión y fue a un hospital del País Vasco, porque esa falsa huelga de hambre que hizo, esas fotos forzadas, hundiendo la barriga para adentro, eso se le acabó al día siguiente. Sí, pero en cualquier caso Ahí estaba todavía bajo condena, después ya cumplió. Pero eso salió allí y tuvo un trato preferencial. Pero hablemos del día de hoy, ¿no? Un trato preferencial. No echemos la moviola para atrás. No, si el día de hoy es que yo tengo que recurrir a lo detrás para decir que todo lo que iba diciendo Mayor Oreja que se iba a ocurrir, que todo el mundo lo negaba, al final se está cumpliendo. El problema está efectivamente en eso, en que la dureza, la firmeza, del gobierno y del ministro del Interior contra la banda terrorista, que aquí hemos alabado y alabaremos siempre, porque yo creo que las mayores consecuciones contra la banda terrorista las ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba. A mí lo que me preocupa es que haya un 25%, un 20% de personas en el País Vasco que simpatice con este tipo de ideas radicales. Es que ese es el problema, Rafael. Y otro tema muy importante, me parece que le ayudó mucho en la campaña electoral. Lo he hablado con mis compañeros del País Vasco esta semana en Madrid, porque es un tema que me preocupa, y le he preguntado, oye, a una chica de San Sebastián, a otro también de la provincia de Guipúzcoa, o del territorio foral de Guipúzcoa, fundamentalmente porque hay que tener en cuenta que el comportamiento, por ejemplo, del PNV en Vizcaya de Guipúzcoa es totalmente distinto. Ese es el tema. En Vizcaya ha habido un acuerdo, se le ha echado hasta de la mesa del pequeño parlamento foral que hay en Vizcaya, y sin embargo en Guipúzcoa, como el PNV está en el sector del que está allí en minoría, del continuador de la política de Arsayus, pero no del actual, del sector mayoritario del PNV, ha habido acuerdos con Bildu, incluso en aquellos ayuntamientos que nosotros teníamos mayoría minoritaria para gobernar, y ha habido acuerdos entre el PNV y Bildu para desalojarnos del poder de dos ayuntamientos importantes, Las Artes y otro más, y los que estábamos gobernando desde el año 79. Bien, lo que quiero decir es que no podemos hacer criterio general de cosas que tienen muchos matices. Estamos analizando situaciones, por ejemplo. El tema de Vizcaya o el tema de Álava, de Vitoria, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Guipúzcoa. Es evidente no estamos hablando del conjunto del País Vasco, estamos hablando de lo que ha pasado fundamentalmente. Pero hay que analizar hechos. Y porque es que Rubalcaba, fenomenal. En Álava, el Partido Socialista ha votado al Partido Popular la conformación del gobierno. Y el Partido Popular ha votado a la Pachi López, al Lendakari, para que gobierne allí, con tal de que no hubiera el PNV, que era más propicio a estas cosas. Que son muchos territorios los que ha habido política. Pero hay que analizar puntualmente actuaciones que te dan luz de cuál es el camino a seguir. A Rubalcaba, chapó en la lucha y en las detenciones de Tarra. Que esta gente no ha salido por los tribunales, hombre, que no, que se han opuesto en vigilancia penitenciaria, que no. Vamos a ver. Y Rubalcaba, yo no le puedo, por ejemplo, felicitar por el tema del chivatazo del Faisán. Bueno, pero yo creo Yo creo puedo hacerlo por las detenciones, pero no puedo hacerlo por esto. Pero todo esto va en la roja de ruta, como sinceramente, yo creo que tienes la consigna de atacar a Rubalcaba. No venga a pelo. ¿Tú me has oído a mí alguna vez aquí atacar a Rubalcaba? Yo sí. ¿Atacar a Rubalcaba? No. Le estoy felicitando continuamente en lo positivo que hace. Ahora, no le puedo felicitar en lo de la Puerta del Sol de Madrid, que es lo que he dicho hoy, ni le puedo felicitar con el Faisán, ni le puedo felicitar con no haber impedido que podía, porque tiene peso para ello el tema de Bildu. Para cambiar el tema, simplemente decir que esto es una prueba del algodón, lo que se va a hacer con el tema de Bildu, los ayuntamientos democráticos del País Vasco, cada uno con sus acuerdos. Prueba del algodón, porque habrá que estar muy expectantes, y yo creo que Rafael dio ante la clave. Ojalá, Dios lo quiera, que no ocurra nada, pero habrá que esperar. Cuando ocurra algo, veré a ver la actitud
que tienen estos... Bueno, cuando ocurre algo, sí ocurre. Si ocurre, digo. Si ocurre que ojalá, que ojalá no, que no ocurra nada, pero ojalá no ocurra. Si llegara a ocurrir, y ojalá que no ocurra exactamente nada, y si ocurriera, y esta gente se queda callada, es para, de verdad, que coger a más de uno, y las collejas que habría que dar serían más importantes. Bueno, cambiamos de asunto. ¿Hablamos del gobierno, Rafael? Hablamos del gobierno. Pues hablamos del gobierno porque, de nuevo, vuelven a salir las voces cada vez más importantes de los llamados varones del PSOE, de los llamados, por supuesto, la oposición, es evidente, de gente vinculada a distintos sectores de la sociedad española, gente muy importante de peso, que dicen, invitan, más bien, de forma más o menos amable, al señor Rodríguez Zapatero a que disuelva las cámaras, que convoque elecciones, porque esto se nos está yendo a pique. No, yo creo que estamos en una situación política muy fluida, tanto en Europa como en España. Una situación muy fluida. Se está liando una tremenda, Rafael. Esta mañana tenían un encuentro en Berlín, Merkel y Sarkozy, porque hay dos posturas distintas, una postura más comprometida con el proyecto europeo de Sarkozy, una postura menos comprometida y más egoísta de Angela Merkel, que no está ejerciendo el liderazgo que le corresponde en la salvación de Europa, ni muchísimo menos, sino que está pensando en las sucesivas elecciones regionales que tiene en su país, de los distintos Länder. Y realmente, bueno, hay un problema gravísimo, que es el de Grecia, que está afectando al conjunto. No es un problema de España, es un problema de Grecia, exclusivamente de Grecia. Pero nos afecta, está... estamos hablando de las elecciones, no del adelanto. Sí, pero tiene su fundamento para lo que va a decir. Y está afectando a la prima de riesgo de Italia, de Bélgica y de España. Y todo eso ya ni hablo de la de Portugal y de Irlanda, sino de tres países que estaban sanos, que no están rescatados, como Bélgica, Italia y España, y está afectando, naturalmente, si España tiene que pagar la deuda con esa prima de riesgo tan grave, tan alta, pues evidentemente nos podemos ver abocados a que nos cueste trabajo pagar la deuda, y en cuyo caso, pues a lo mejor, no, yo creo que no, yo creo que España no se va a someter a ese rescate. Yo creo que en ese caso sería el momento de una convocatoria urgente de elecciones, lo mismo que se ha hecho en Portugal. Pero y luego, es que la prima de riesgo, Rafael, discúlpame, sigue aumentando. Las bolsas han vuelto a caerse, están volviendo a situaciones económicas de que se daban hace justamente un año. La prima de riesgo está como estaba en el año 2000. No, está en cifra récord, 280. Hace un año cayó, desde año y pico, no me quiero equivocar, pero hace año y pico creo que la prima de riesgo estaba... Bueno, yo creo que es bueno que digamos a los televidentes, a los oyentes... ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es lo que tiene que pagar España... los intereses que tiene que pagar España por solicitar, efectivamente, por solicitar créditos y dinero al exterior. Está subiendo y eso encarece la petición de dinero para refrescar y para financiar nuestra economía, tanto la pública como la privada, como la de los bancos. ¿Tú crees, Rafael, que, y ese es tu partido, es el que sustenta al gobierno, de forma totalmente objetiva, tú crees, porque ahora le voy a preguntar y la respuesta va a ser obvia, pero ¿tú crees? Yo creo que sí. Vamos a ver. Pero bueno, tú crees realmente, tú eres un hombre sincero y honesto políticamente y también en lo personal, que debería Zapatero convocar elecciones para ver si es verdad. Hombre, si las convoca o si se somete a una moción de confianza... No, la idea de Zapatero es continuar la política de reforma hasta que termine la legislatura, que es en marzo. ¿Y se va a aguantar hasta marzo tal como estamos? Eso, naturalmente, pues... Es lo que te pregunto. ¿Tú crees que esta situación es sostenible? Yo creo que ahora mismo hay dos fechas en las que pueden producirse lesiones. Una en el mes de noviembre, otra en el mes de marzo. Y la cosa se está discutiendo entre noviembre y marzo. Antes, yo creo que en ningún caso. Antes no, pero tú que eres un hombre, repito, que tienes de una consideración política en el Congreso y en el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, ya no hablo como Cádiz, sino en el Grupo Socialista, es evidente que tú habéis hablado de ello. Yo creo que en el Congreso, y yo creo que es absurdo que yo oculte una cosa que todos vemos en los pasillos, hablando con los periodistas y hablando entre nosotros. Yo creo que ya el ambiente de elecciones generales se está viviendo. Está. Ahora bien,
estamos en el mes de junio, casi de junio. Tenemos dos plenos todavía en lo que queda del mes de junio. Uno de ellos muy importante, que es el debate del Estado de la Nación, 29-30 de este mes. Luego tenemos convocado dos plenos de cuatro días en el mes de julio. Luego viene el mes de agosto, que son vacaciones. Y el 3 de, el 1, el 2 o el 3 de septiembre, pues Zapatero decidirá si se presenta, si se hace el intento de presentar presupuestos uh-huh. o no, y con la decisión de presentar o no presupuestos, si vamos a elecciones en el mes de noviembre o con presupuestos uh-huh. o sin presupuestos, es decir, con presupuestos prorrogados, sencillamente prorrogados, o con presupuestos, pues esperamos hasta el mes de marzo. Es que ya son habas contadas lo que estamos hablando. Claro, pero tu percepción, Rafael, y yo no te insisto más porque comprendo tu postura, tu percepción personal, tu percepción como político, lo que tú detectas es que se trabaja con la fecha 27 de noviembre como fecha de elecciones. No, puede ser 27 de noviembre, puede ser lo que ha defendido el presidente del gobierno públicamente hasta ahora, que es que sea a principios del mes de marzo. En Andalucía no, en Andalucía Griñán, que tiene mayoría absoluta, ha manifestado que el 4 de marzo son las elecciones en Andalucía. Si se adelantan a nivel nacional, pues tendremos elecciones separadas, andaluzas y generales. Las generales las tendríamos en el mes de noviembre y las andaluzas en el mes de marzo, tres meses más tarde. Particularmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, yo creo, casi aseguraría que hay un 85%, por no decir 90% de probabilidades de que las elecciones generales se van a adelantar. Yo te escucho con atención y creo que cabe esa... Y no estoy en el Congreso. Creo que cabe esa posibilidad. Yo digo que la postura oficial del gobierno es acotar la legislatura. La oficial, evidentemente. La postura oficial del gobierno es acotar la legislatura. Y hay leyes, por ejemplo, muy importantes que afectan a las reformas que obligan a que la legislatura se alargue, porque la tramitación completa de esas leyes no termina en el mes de noviembre, sino que pueden terminar incluso en el mes de diciembre. Por tanto, no se podría convocar elecciones antes si tenemos que cumplir con los temas importantes, por ejemplo, la ley que afecta a la reforma de las pensiones. Por tanto, todo eso está ahí y ya he dicho que estamos en una situación política fluida y veremos en qué quedan las cosas. Y es lo que le corresponde, lógicamente. Discúlpame por este tercer grado que le he hecho a Rafael. Yo he asistido atónito a... Rafael pero está... interesado, ¿no? Sí, por supuesto. No me gustaría estar en tu piel teniendo que defender lo indefendible, porque tú tratas de suavizar, de normalizar, de dar esplendor a un gobierno que ya no tiene, no se le puede dar esplendor, ¿no? Ya este gobierno está acabado. Netol, ni siquiera Netol, ¿qué va? Ni siquiera eso, vamos. Brilla y da esplendor. ¿Qué va? Necesitaría un rapado de fondo y una limpieza de estómago total y no hay manera, no hay quien lo salve. Aquí hay una cosa clara. O sea, el PSOE tiene un dilema, y es que quiere distanciar la fecha de las elecciones de estas que acabamos de hacer, de municipales. Ha sido una debacle tal que si convocaran hoy elecciones, por ejemplo, para septiembre, bueno, sería un suicidio político. Entonces ellos pretenden alargar el máximo posible para que se olvide esto, para que si hay un brote verde, si hay un algo, pues poder empezar con otra. Se habla de hacerlo en septiembre, como dice, porque una vez concluido el tema de las encuestas de paro, en esa fecha que puedan ser positivas, de que bueno, en el verano haya habido contrataciones, tal y cual, bueno, pues que ese tiempo pues se pueda presentar como un logro, como algo positivo. Pero eso es política. Ahora vamos a la realidad, a la economía, al paro, al problema. Y el problema es que este gobierno no muestra ya confianza, ni interna ni externa. No nos da confianza. Y la economía necesita, para recuperarse, confianza. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que este gobierno ha sido incapaz de liderar la reforma laboral,
la reforma última de los convenios colectivos, que del decretazo que se va a hacer, que tampoco contenta a nadie, de la reforma laboral, han dicho sindicato y patronal lo mismo que de la colectivo, que no va a servir para crear empleo, que no ha servido, lleva ya un año casi, no ha servido para crear empleo. La reforma educativa, estamos en la cola del mundo, y lo dice el informe PISA. La reforma económica, bueno, pues ahí estamos como estamos. La reforma energética, que tampoco ha sido capaz de hacerse. Es decir, que nosotros necesitamos una serie de reformas que este gobierno es incapaz, se ha mostrado incapaz de hacerlo. Mira, yo tengo un dato, y es que cada semana que el gobierno sigue y se aferra a no irse, nos cuesta a los españoles 500 millones de euros. Por la desconfianza esta que yo he dicho, en el último año ha significado un coste para España en intereses de la prima de riesgo de 25.000 millones de euros. Pero eso es mucho dinero. No, ¿qué tiene que ver? Escúchame, sí. Me responde. ¿Qué tiene que ver que la crisis griega, que es la que está ocasionando este problema, con que esté el gobierno o no esté el gobierno? No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que, si es que la crisis griega... Pero es que la crisis griega la ha citado tú, yo no he citado la crisis griega. No, y la prima de riesgo sube por la crisis griega, no sube por problemas endógenos o propios españoles, sino por el problema de la crisis internacional. En el año 2010, que no teníamos, la crisis griega tan... Pero porque hubo primero una crisis griega 1, ahora estamos en la crisis griega 2. Hubo la crisis de Portugal 1, luego la crisis de Portugal 2. En definitiva, yo creo que... Yo no quiero hablar de la intervención española porque no la quiero. Pero vamos a ver. No la deseo, pero que eso en Europa está ahí, pero digamos, yo y creo... está latente, y que como no se tomen medidas aquí y este gobierno es incapaz de tomarla, nos van a intervenir. Si son medidas... Nos van a intervenir, y nos vamos a ver cómo se está viendo Grecia ahora. ¿Qué medida quiere que adopte el gobierno? Hombre, que nos ponga a todos los españoles agua y pan. El problema griego no es el español, evidentemente. Claro, afortunadamente. Pero si es verdad... Bueno, di tú qué medidas tiene que adoptar el gobierno. Mira, y que lo adopta, para ponernos a dieta a todos los españoles. Bueno, vamos que a ver, se han adoptado medidas muy enérgicas, muy fuertes. Como la reforma laboral, que no ha servido para nada. Como la reforma de los convenios, que no va a servir para nada. Porque te lo están diciendo. El tema de ajustes de salario, el tema de ajuste de funcionarios, el tema de ajuste de pensiones. Eso fue hace un año y ya no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. Sí, claro. Ahora se va a discutir la nueva reforma laboral en el Congreso. Claro, y se sigue con el gasto. Tú comentabas antes, fuera de micrófono, los 600.000 euros, eso, ¿no? Que el gobierno pensaba hacer. Pero eso no es. No, eso es el chocolate del loro. Chocolate del vale. Pero es que. El loro no tenía nada que comer. La marquesa. Claro. La marquesa tenía que ahorrar en la casa, y para ahorrar pues le quitó el chocolate al loro. Todo lo demás eran gastos imprescindibles. Pero cualquier cosa, es Rafael, es verdad que 100 millones de pesetas, 600.000 euros, al lado de cifras astronómicas como las que estamos hablando, prácticamente no es nada. Pero claro, cuando este dinero va para los catering de los Falcon, en los que se incluye jamón ibérico, salmón y whisky de marca, ayer también la prensa publicaba que he tenido la suerte de probarlo en un Falcon hace unos días. Tú eres uno de los beneficiados. No, una vez nada más. Yo nunca me he subido en un Falcon. Sí, pues ni con gobierno ni sin hay gobierno. Hay 2 millones que pasan hambre en España, 2 millones de personas que pasan ya hambre, o sea, hambre auténtica. Son gestos, claro. Formas. Y es que además... Pero después, un de mortadela con aceituna, que está muy rico. Digo yo, con todo mi respeto. Pero bromas aparte. Pero a mí lo que me duele es que nuestra economía, para que la gente lo sepa, es menos competitiva que la de Puerto Rico, Chipre y Estonia. Es decir, es que nos estamos comparando con el culo de Europa y del mundo. La economía evidentemente no está bien. Pero es que hay otros países en Europa que no están así. Es decir, la crisis ha sido igual para todos. Somos el puerto del país de los cielos. Todo el mundo sabe lo que estamos hablando aquí. Claro. Sí. Que se ha pedido, le afecta igual a Francia y a Italia y a Alemania. Que se ha pedido mucho dinero prestado y que hay que devolver todo el dinero prestado que se ha pedido. Claro. Si no es eso. Y volvemos a lo que yo he dicho aquí muchas veces.
la ley de estabilidad presupuestaria. Si gobierna el PP, no va a devolver el dinero que, hombre, claro, que ha pedido la banca, claro, que ha pedido la familia, claro, que lo tiene y que ha pedido el propio gobierno. Claro. Yo creo que los parámetros económicos lo son, que pasa que cuando son muy estrechos. Gobierna quien no gobierne. Se incrementa el déficit, y entonces no se entonces incrementa la deuda. El puente, y no hay que pararéis el AVE, no, y pararéis todas las inversiones, hombre, ¿no? No, porque las inversiones productivas precisamente son las que hay que hacer. Tampoco son las que crean. No, pero no prediques con el ejemplo. Economía. No prediques con el ejemplo donde gobernáis, en Madrid y en Valencia, estamos de una manera, hablando, de una manera fundamental. Estamos hablando, no se predica del con el gobierno ejemplo de España. Yo veo que, y de las que directrices económicas generales. Rajoy, ahora mismo hay Rajoy que habla como si fuera una ejaculatoria de austeridad, 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 pero no impone la austeridad donde gobierna el PP. Pues ya la ha impuesto, porque ahora ya en todos los gobiernos autonómicos se están reduciendo consejerías, se están reduciendo. Hombre, yo he leído ayer lo de Baleares, bueno, de 14 a 7 consejerías. Las delegaciones provinciales ha eliminado 300. ¿Sí? Griñán las quiere aumentar, por lo visto, las consejerías. Bueno, ya eso no. Sería partidario de aumentarlas en todo caso. Las consejerías. Bueno, no. Primero tiene que ganar las elecciones. El número de diputados. Número de diputados, perdón. El número de diputados. Pero bueno, que tampoco hay que recortar cargos, evidentemente, porque sobra mucha gente. Lo de sobrar en pero términos. ¿A quién beneficia amables? Aumentar el número de diputados. Pues eso te digo. Pues a hombre, la posibilidad de conseguir más diputados que puedan hacerle en un futuro, prevé que va a ganar el Partido Popular, según las encuestas. Entonces, pues de esa manera, pues pueden tener más dificultad o más posibilidades, bueno, de tener más diputados para tener que ir a mañana, acoger a gente. Se ha dicho, pero no está que era una reflexión, pero a los andaluces, que no se iba a hacer. Está defendiendo intereses particulares. Yo creo que desde luego eso no es una urgencia en el día de hoy. Lo que sí es urgente es que este país, lo hemos comentado aquí muchas veces, tanto Aurelio como tú, Rafael. Es verdad que algo hay que hacer, evidentemente, porque claro que la ministra Salgado dice que no piensa subir el IVA, a pesar de que la Unión Europea, y lo veíamos en la pequeña pantalla, insta a España a que suba los impuestos. Mira, el sector turístico va muy bien, vamos a tener un verano muy bueno. No. Hay un índice de repetición bastante bueno. Y el sector yo creo turístico que eso preocupado por las malas previsiones para el verano. A tan solo hasta la fecha se ha vendido el 80% para julio y tan solo un 50% para agosto. Están muy preocupados por cómo se puede presentar el verano. No, porque la gente ahora no hace planes de vacaciones a largo plazo. Pero la bueno, gente pero es que hace las vacaciones un poquito más sobre bueno, la marcha. Yo creo que el sector podrá hablar con más propiedad que nosotros, ¿no? El sector está preocupado, pues tú no puedes decir nada, eso no es problema. No, hombre, ha dicho yo te decía, que esté al 80% avisa, en julio. Avisa. Para julio, de momento un 80%. Está muy bien. Sin, sí, pero sin contar luego están las anulaciones. Pero solamente un 50%. ¿Y las nuevas aportaciones? También es verdad, pero agosto, que suele ser el mes vacacional por excelencia, tan solo en 50%. Claro que eso tiene una doble lectura. Y es que cada vez menos gente coge vacaciones, no solamente porque no pueda económicamente, sino porque se valora más el puesto de trabajo. Ya, bueno, y luego también yo creo que hay otro modelo, que es que la gente coge, y eso cada vez lo vemos más, que la gente coge vacaciones cortas, fines de semana largos, y no esas vacaciones de un mes completo de vacaciones, que yo creo que eso sí, ya lo hacen cuatro privilegiados. También hay 5 millones que no cogen, como yo, por ejemplo. También hay 5 millones que no cogen vacaciones. El curso radiofónico comienza en septiembre. Ah, bueno, digo, no me refiero... por la condición me refiero a lo de irse a un hotel de playa durante un mes completo, o un apartamento durante un mes completo. Eso no pasa poquísima gente, ¿no? Que la crisis nuestra con 5 millones de parados, pues hay 5 millones de familias que no están pensando en las vacaciones, están pensando en comer. Después, lo que yo hablaba antes, todas estas follones que se están formando, no lo del 15M, porque yo lo del 15M yo creo que debemos de soslayarlo. Sí, no digo no meter al 15M en la gente que hoy día está haciendo las protestas ante los parlamentos, los de Barcelona. Yo no creo que haya muchos del 15M. Sí, que es otro tema. Del 15M inicial. La razón y la sin razón que yo decía anteriormente. Eso está haciendo un daño enorme a la credibilidad de España, porque le da muestra de inseguridad. Nadie va a venir a Barcelona que hayan visto eso de turismo a meterse allí a ver el zoo de Barcelona, que es importantísimo. Uh-huh. Pero bueno, pero es que eso hace daño.
las mismas cuestiones, bueno, las mismas divergencias que estamos teniendo aquí, esa inseguridad que hay en lo económico, en lo político, en lo social. Uh-huh. Es que tenemos crisis económica, uh-huh, crisis financiera, crisis social, crisis de todo tipo. Y es que, claro, ante una eso es disuasorio, porque toda la gente quiere venir a no tener problemas, a descansar y a olvidarse de estas situaciones. Y tenemos la gran ventaja de que los problemas que está habiendo, bueno, en Turquía, en el otro, que eran paraísos de turismo, los países árabes, en su conjunto, pues todavía nos hacen como un destino prioritario, pero a lo mejor solo están llevando otros de Centro Europa, sí, y de esto, Dubrovnik y el otro, en fin, que porque aquí nos damos muestras de seguridad. El turista lo primero que quiere es seguridad. Tranquilidad. Yo creo que el Partido Popular no va a decir, y tú, Aurelio, ahora mismo, que en España no hay seguridad, tranquilidad, sí, buen funcionamiento de los servicios públicos, limpieza en las playas. Yo creo que el turista que está viendo la televisión, Francia ha tenido 7 huelgas generales y era Francia, sí, hace un año, y no pasa nada, nadie, digamos, todo el mundo mira si toca el día que tú coges el avión, si ese día hay huelga o no hay huelga, pero en fin, entra dentro de una cierta normalidad, que, pero en fin, en España ni eso. Una vez que se ha arreglado el asunto de los aeropuertos, pues afortunadamente las cosas yo creo que van a funcionar bien. Esperemos que sí. Nos quedan nada, un minuto para terminar, pero yo no me resisto a hacerle una pregunta a Rafael. Vamos a ver. Y a Aurelio también. Pero una pregunta, ¿también a Aurelio? Sí. Una pregunta a... Bueno, yo a, no sé qué te iba a preguntar, pero a Rafael sí. La misma. No, las elecciones no, porque... No, las elecciones no. Rafael ha leído hasta donde puede leer, pero quien lo conoce sabe leer entre líneas. Una pregunta de tipo político. Yo apelo a los años que hace que te conozco, a la buena relación que mantenemos tú y yo a nivel personal, y de respeto, por supuesto, pero te pregunto, a nivel político, de tu propio partido aquí en Cali. Yo me he puesto muy serio. No te preocupes, de tu propio partido aquí en Cali, Rafael. ¿Es normal lo que está pasando en el PSOE de Cádiz? Bueno, esta es una pregunta muy, muy... Yo creo que hemos tenido una derrota electoral muy seria, que además de lo que ha pasado a nivel general, tiene unas circunstancias particulares, porque el conjunto de Andalucía ha bajado en torno al 10-11%, y aquí hemos bajado casi un 38%, por tanto, es para hacer nosotros un análisis autocrítico, no para coger yo los resultados y tirárselos a nadie enfrente, en la cabeza, sino para que nosotros, como colectivo, como grupo, que es al fin y al cabo un partido político, es un grupo humano, que este grupo humano reflexione de verdad y adopte las medidas correspondientes. Yo creo que hay unas causas particulares que han hecho que aquí en Cádiz hayamos bajado de una manera superior a lo que se ha bajado en el conjunto de Andalucía. El tiempo te ha venido a dar la razón de lo que tú ya de alguna forma comentabas y manifestabas y declarabas cuando tú, por ejemplo, liderabas el grupo municipal del Ayuntamiento de Cádiz. Y yo particularmente lo digo, y a ti no te va a molestar que lo diga, a Rafael Román, como político, le han negado su propio partido. Todo se lo han negado. Yo le estoy muy agradecido a mi partido porque... Sí, hombre, tú ahora publicas... Mi política... Decirlo, pero yo te lo digo porque todos lo sabemos. A Rafael Román se le ha jugado... Bueno, en un momento determinado me pidieron que hiciera un gran sacrificio y lo hice. Fue presentarme al Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, tuve el resultado que tuve. Por cierto, el mejor de los habidos hasta ahora. Pero desde luego no me satisfizo. No me satisfizo porque yo quería... Pero en fin, yo creo que no es el momento de hablar de eso. Es agua pasada. Lo que yo sí creo que tenemos que adoptar medidas muy fuertes, medidas enérgicas de reconciliación con la opinión pública. Si la opinión pública se va a otro lado, pues quiere decir que tú no has sintonizado con la opinión pública, con el elector. Se ha puesto el PSOE en Cádiz de espaldas a... Efectivamente, luego hay que adoptar medidas que signifique que tú sintonizas de nuevo
con el dial que tiene la gente. Si no sintonizas con el dial que oye la gente, pues que no la has oído. Estás oyendo otra emisora, pero no la emisora que emite el sonido que la gente quiere. Luego, por tanto, hay que hacer un gran esfuerzo de resintonización. Yo si no, se quiere. Yo no voy a entrar en. Tú estás en un periodo, tú no tienes no, que contestar no, si tú has ganado las elecciones. No, yo lo que no quiero es que tú te lleves todo el tiempo final para ti, sino no, que. No, que además tengo que decir algo. Hombre, tú habla me, de la tú victoria. Me has tú me has permitido. Habla, que habla de la victoria, no, habla no, de los no, cuántos no, amigos te han no, surgido. No, no, yo voy a hablar de un tema que le afecta a Cádiz. Rafael no se va a enfadar conmigo porque ya está. No, no, en absoluto no. No, yo no voy a entrar en ese tema. Yo dije que hiciera. Porque yo creí que iba a preguntar por los van que somos. Que tocamos también, en esta también. Y ahí sí quería yo decir estamos fuera de tiempo en los problemas internos nosotros, yo soy muy respetuoso, lo tienen que resolver ellos sus problemas, yo ahí no voy a entrar ni a detener a decir lo que tienen que hacer, bastante tengo con controlar nuestra casa. Sí quería decir una cosa, en el programa anterior pues se dijo que bueno, que los van, que ya estaban, que se iban a hacer estas promesas. Los van son los buques de acción marítima, que son los que le pueden dar carga de trabajo a Navantia. Bien, tengo noticias. He hablado casualmente con una persona cualificada de Navantia que me dice que, pues claro, aquí hablábamos de que estaban pendientes las modificaciones que había que hacer en los barcos. Esas modificaciones ya Defensa las ha hecho, ya Navantia las ha valorado, ya el gobierno tiene conocimiento de todo. Lo que tiene que es decidir cuándo firma y cuándo lo hace, y eso depende de tener dinero o no. Y también aquí se hablaba, dice Rafael, no solamente son cuatro, son cinco, uno más. Bueno, pues no son cinco, son cuatro, porque el quinto lo quitan para poder asumir los costes de las modificaciones y tal. Pero ya la culpa o el retraso no es de Defensa, no es de Navantia, es de que el gobierno decida cuándo firma y cuándo empieza y cuándo se va a empezar a cortar chapa. Y ahora, esto ya no es lo que he dicho hasta ahora, es información. Ahora yo, desde mi punto de vista particular, deduzco, pienso y tengo argumentos para decirlo, que esto no se va a hacer una serie de cuatro como se hizo la anterior, donde empezaba uno y después el otro y una continuidad. No hay dinero para eso, y aquí se va a hacer uno, o se va a empezar uno, que no sé cuándo, que desde luego ya el año 2011, y ya eso lo dije ya a principios de año, no se va a hacer nada, por supuesto, pero y tengo ya mis dudas para el 2012. Sí. Con lo cual, bueno, pues estamos ante una situación que afecta muchísimo a Cádiz, que es una decisión importante. La Marina está desguazando barcos, entregando barcos, por ahí vendiendo barcos, y después nos están supliendo con los nuevos. Que ese relevo es el que permite que Navantia de Cádiz pueda tener una continuidad de trabajo, que es lo que nos importa. Esa información está contrastada a lo que acaba de decir Aurelio, que es información oficial sobre que los van de momento no se van a construir. Se había dado fecha del 12. No van a ser cinco, sino cuatro, efectivamente, porque el último van, que un van, no sé si está en torno a los 150 millones de euros. 170 y 70, va a servir para asumir los costes de mejora de los cuatro. Tu información, además de. Bueno, la iremos viendo en los próximos días. Mi información es que no ha cambiado nada y que se están estudiando las especificaciones, y cuando termine ese estudio de las modificaciones que se quieren hacer en los bancos, se firmará, se está pendiente de firma de por parte del gobierno del encargo concreto a Navantia, pero ya hay un primer acuerdo del Consejo de Ministros y estoy completamente convencido que las cosas irán bien. Ojalá que se haga, y si no, apelaríamos a lo que dijimos al principio, de que tanto Partido Popular como Partido Socialista, los diputados por Cádiz, sumarían fuerzas para en el Congreso de los Diputados pedir que se defiendan los intereses de Cádiz, que no sería más que darle carga de trabajo a Bastida. No, yo sinceramente estoy muy preocupado, no es por sumarme a ninguna de las intervenciones habidas, sino que estoy preocupado. Súmate, cuando llevo razón. Preocupado porque verdaderamente nuestros astilleros son el motor, queramos o no queramos, de la industria de la bahía. De la industria de la bahía. Exactamente. Porque tiene un efecto de arrastre muy grande con respecto a un conjunto de empresas auxiliares que ahora mismo están absolutamente caninas. Esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una moción, por favor,
para favorecer a los astilleros de Fene, de gallegos, y para que le den carga también, sí. Con lo cual nos ha salido una competencia del propio Navantia, lo que es el centro de Cádiz, con lo que van a ser los yo centros. Por eso no me preocuparía mucho, porque ellos si construyen la fragata, ya, nosotros... Si lo tuviéramos adjudicado ya, sí. Estarían en Cádiz. Está ahora claro. No sabemos si lo que venga se divide. Lo que hace falta es conseguir nuevos contratos. Eso es lo importante. Bueno, en 15 segundos cada uno, os lo ruego por favor, porque un día me van... Un viernes voy a terminar yo aquí más, por el tiempo de... Tras el café y el churro que viene ahora para vosotros, para Aurelio, para Rafael, vuestra agenda de este fin de semana, ¿tranquila? Pues nada, prepararme, esta semana me tuve que preparar una intervención sobre las relaciones de España con Namibia y con Sudáfrica. Un tema apasionante. Y ahora en la Comisión de Asuntos Exteriores, que me hubiera gustado hablar de algunos de los puntos que se tocaron. Y el lunes ya tengo que estar a mediodía en Madrid, porque tenemos comisión conjunta de defensa y de exteriores sobre nuestra intervención en Libia. Eso sí, con es la importante. Ministra de Defensa y la ministra de Asuntos Exteriores. Ahí habrá que aprovechar para decir cuándo se firman los mandatos. Ese es el momento. Y el lunes por la mañana, si hay oportunidad, y puede ser, ¿sí? Contacto con vosotros telefónicamente, a ver si hay posibilidad de que nos podáis, que le vais a insistir a la ministra, sobre todo de defensa, Carmen Chacón, de decir, a Navantia necesita los barcos. Ya. Navantia los necesita. ¿Tu agenda, Aurelio? ¿Hay guerra en Libia? No, este gobierno no es guerra. El embajador de España tiene una participación de lo echaron, para control del espacio aéreo. Muy bien. Que yo, después de los churros que estoy deseando ya, pues no he desayunado. Pero muy rápido que se me acaba el chat. Sí, tiempo. Voy a un acto que, bueno, en la política tiene actos malo, como el de Namibia, y tiene otros también que son buenos. Y hay feria en Paterna, me han invitado a tomar una copa en la caseta del fantástico partido. Aunque luego voy a Barbate a los temas que yo locales, que de pesca y de temas de ayuntamiento y del partido allí en Barbate. Pues a disfrutar un poquito, con una vela a Dios y otra al diablo, como se dice. Primero un poquito de ocio y posteriormente a Barbate, que es un tema, es un lugar que Aurelio se patea y machaca continuamente, porque es un especialista en temas de agricultura y pesca, y allí va a conocer también problemáticas, efectivamente, en torno a la pesca. Rafael Román, diputado por Cádiz por el Partido Socialista, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes. Por supuesto, que le agradece mucho y te espero el viernes que viene, ¿verdad? Sí. Por supuesto, aquí te veremos. Y también Aurelio Sánchez, diputado por Cádiz por el Partido Popular, muchas gracias. Y también te espero el próximo viernes, ¿verdad? Encantado. Será un placer para nosotros. Quería decir una cosa. Sí. Cuando vino Rafael lo veía con el semblante un poco serio. Ahora lo veo muy risueño porque ha terminado. Muchas veces el hombre, yo lo entiendo, tiene que defender un poco lo indefendible. Y lo hace muy bien, lo hace con... pero bueno, ahora mismo ya liberado. Los televidentes lo saben, pero los oyentes que sepan que también me estoy riendo. Es de verdad un placer contar con vosotros. Y el próximo viernes aquí estaremos para con este buen humor, pero cuando hace falta hacerlo de forma rígida, pues abordar distintos temas que nos preocupan. Gracias a los dos. Muchas buen provecho gracias. Con el café, 10 y 11 minutos de la mañana, hacemos un alto e inmediatamente después María Alberto nos va a comentar los estrenos de cartelera del cine para esta semana. Hasta ahora. Desde el corazón del barrio Santa María, gran variedad en panes artesanos, tradicionales e innovadores. Más de 80 años de historia en nuestra tierra. Horno La Gloria, presente en tus mejores momentos. La
Razón te ofrece un colchón de látex adaptable para que disfrutes de un descanso profundo y reparador. Anatómico, ecológico y fácil de transportar. Este sábado la cartilla con La Razón. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Avalados por la Federación Española de la Fotografía y la Imagen. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Este viernes los peques están de enhorabuena. Llega el esperado estreno de la segunda parte de Kung Fu Panda. Y para los amantes del documental se presentan dos títulos muy recomendables de este género. Pero sobre todo este viernes la comedia es la protagonista del cartel. Os lo contamos todo a continuación en el siguiente resumen. A ver, la caja dice 350, tornillo Philips, Industria Argentina. Por supuesto que lo cuento, ¿cómo lo voy a contar? Dice 350 la caja. ¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió. Ricardo Darín es una estrella, se ríe de sí mismo, de la cara envejecida que le devuelve el espejo y asegura no tener más ambición profesional que meterse en proyectos originales, novedosos y arriesgados, entre los que destaca Un cuento chino, su última película. El nuevo trabajo de Sebastián Borenstein se trata de una fábula cómica en la que Darín da vida a Roberto, un maniático ferretero y coleccionista de historias curiosas que recorta de los periódicos. Sin darse cuenta, acabará formando parte de una de ellas cuando un joven chino, Jun, llega a su vida de repente desde la puerta trasera de un taxi. El oriental, recién llegado a Buenos Aires, no habla una sola palabra de español. La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillo Philips, Industria Argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. 112, 113, 114. Colecciono noticias increíbles, absurdas. El chino interpretado por Ignacio Juan terminó en Argentina después de que una vaca que cayó del cielo matara a su prometida. Sin poder comunicarse, sin dinero y con la dirección equivocada de un pariente, Roberto se hará cargo de este singular personaje que moverá las estructuras de un hombre que pareciera no reaccionar frente a la vida. Me gustó por original, me gustó por novedoso, me gustó por arriesgado. Yo soy de los que creen que estamos de alguna forma obligados, los actores, a tomar riesgo,
porque es la forma en que demostramos a la audiencia, al espectador, que estamos en movimiento, que no estamos instalados en una posición cómoda tratando de sacar provecho de nada. ¿Cómo que no entiende? Yo habla cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. La gran puta. ¡Gran puta, entiende! Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? ¿Te contrataste un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿Eroto? ¿Che, te contrataste un empleado? No. En realidad, es un chino. Sí, ya veo. Blanquealo. Una historia que parte de un disparate absurdo se convierte en una obra muy interesante gracias al aporte de un actor que cada día se hace más imprescindible en la historia del cine argentino. Un cuento chino, una opción muy divertida y recomendable desde el 17 de junio en tu cine. Sensible, bueno, y además tenés esa mirada que me mata. Pues son muy buenas. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. ¡No! ¡Prende la luz! ¡Acá hay luz! ¡Se prende de acá la luz! ¡Prende la luz, carajo! Este es Basil. Maté a un tipo y no pude ayudar a un hombrecillo inofensivo. Un día le metieron una bala en la cabeza que le cambió bastante la vida. Hay que sacarte esa bala de la cabeza. Imposible, porque el cirujano dijo... ¿Alguien tiene una moneda? ¡Tara! Muy bien, no toco nada. Amélie fue el primer film que dirigió Jean-Pierre Jeunet. Revolucionó a crítica y público por su estilo inconfundible, lleno de magia y fantasía, y con un sentido del humor inteligente y muy francés. Después de tan rotundo éxito, el director ha seguido por los mismos derroteros, ya que la fórmula no falla. Es así como presenta su nueva comedia este 2011, Micmac. ¿Eres contorsionista? No. El cajón de las verduras. Primero fue una mina que explotó en medio del desierto de Marruecos. Años después fue una bala perdida alojada en su cerebro. Basil parece no tener mucha suerte con las armas. La primera le convirtió en huérfano, la segunda le mantiene al borde de una muerte súbita. Liberado del hospital, Basil se encuentra sin hogar. Afortunadamente, este inspirado y alegre soñador es adoptado por una panda de traperos de segunda mano que viven en una auténtica cueva de Alibaba, cuyos talentos y aspiraciones son tan sorprendentes como diversos. ¡Dos, Hamilton! ¡Hierro candente batir de repente! ¡Vamos! ¡Al ataque, mis valientes! ¿No podrías hacerlo un poco más comedido? Un día, caminando junto a dos enormes edificios, Basil reconoce los logotipos de los fabricantes de las armas causantes de sus desgracias. Con ayuda de su fiel pandilla de locos amigos, decide vengarse. ¿Cuándo, cómo y dónde? Sí, ya veremos, sí. Yo solo... Esto es mucho más complicado de lo que parece. Conocí a Dex hace 6 años en la Universidad de Nueva York. No te sobrarán como 4 hollies, ¿verdad? La verdad es que sí. Era sencillamente... En algo prestado, Rachel es una abogada de talento en un importante bufete de abogados de Nueva York, una amiga fiel y generosa, aunque por desgracia continúa soltera, como no pierde ocasión de recordarle su mejor amiga Darcy, que ya está prometida. Sin embargo, tras la fiesta en la que se celebra su 30 cumpleaños, Rachel, la eterna chica buena, acaba inesperadamente en brazos del hombre del que ha estado colgada desde que no era más que una estudiante de derecho, Dex, que resulta ser el prometido de Darcy. En las frenéticas semanas que preceden a la boda de Darcy, una cosa va llevando a la otra y Rachel se encuentra en una situación imposible, atrapada entre su apreciada amistad con la joven y el amor de su vida. Al final, toda esta madeja de enredos se irá deshaciendo, brindando nuevas oportunidades a sus protagonistas. Te mereces ser feliz. Tienes que volver ahora mismo. No. ¿Pero qué? Everybody. Un secreto por cada punto. Ya vale. Bueno, si no os lo dice ella, lo haré yo. Oh.
¿Habéis visto eso? He ido en plan... ¡What the... ¡Sí! El mastodóntico estudio DreamWorks, autor de taquillazos como Shrek o Cómo entrenar a tu dragón, vuelve con una nueva aventura en 3D del oso panda más guerrero de todos los tiempos. Kung Fu Panda 2 continúa la historia donde la dejamos. Po está ahora viviendo su sueño como guerrero dragón, protegiendo el Valle de la Paz junto a sus amigos y compañeros maestros del Kung Fu, los cinco furiosos, Tigresa, Mono, Mantis, Víbora y Grulla. Actores de primera línea han prestado sus voces a estos carismáticos personajes tales como Jack Black, Angelina Jolie, Gary Oldman, Dustin Hoffman o Lucy Liu. Tenemos que llegar hasta la torre del palacio sin que esos lobos nos descubran. Ya lo tengo. En modo invisible. ¡Ay! Si no fueras tan bajito. ¡Anda! ¡Largo de aquí! ¿Y esos fideos? ¡Oh! No he podido resistirme al verle porque... Para, uno menos. A por otro. Sin embargo, esta nueva vida de Po se encuentra amenazada por la aparición de un formidable villano, Lord Shen, un pavo real que planea usar un arma secreta invencible para conquistar China y destruir el Kung Fu. ¡Socorro! 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 ¡Ya está todo! ¡Larguémonos! Eso es imposible. Mi puño tiene hambre de justicia. Eso es mi puño. Po debe volver la vista a su pasado para descubrir los secretos de sus misteriosos orígenes y solo entonces será capaz de reunir las fuerzas necesarias para vencer a este supervillano y a su ejército. Al igual que Po se ha convertido en un guerrero mejor, su nueva aventura refleja también su inmersión más profunda en el mundo del Kung Fu y en esta segunda entrega las artes marciales toman mayor protagonismo. Oh, el día que te eligieron guerrero del dragón fue el día más horrible de mi vida. Sin discusión, ni queriendo, pudo ser peor. Fue el momento más espantoso, perturbador, amargo, cruel y doloroso... No haga sangre. ...que he experimentado jamás. Pero al comprender que el problema no estaba en ti, sino en mí, encontré la paz interior y pude aprovechar el flujo del universo. Ya está. Solo necesito paz interior. Yo es que tengo un interior súper, súper pacífico. Ahora la única cosa es que esto se ponga a funcionar. ¡Paz interior! Desde el estreno de Kung Fu Panda siempre ha habido una pregunta que desafía toda lógica y que todos los fans se han hecho. ¿Cómo es posible que el padre de Po sea un ganso? En esta secuela la incógnita se despeja. Para Po, el guerrero dragón, era lógico darse cuenta finalmente de que su padre no es su padre biológico, por lo que empieza a buscar sus orígenes. Al hacerlo, descubre que su pasado está ligado al de Lord Shin. El desafío del pavo real no es una casualidad, es obra del destino, algo que también aparece de forma destacada en las películas de artes marciales. ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Interior! 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 ¡Paz! 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 Estaba entrenando. El mástil no es un rival apropiado. Estoy lista. Vale, ¿qué sería ese apuesto? Creo que prefiero el mástil. Perdona, yo solía entrenar golpeando los robles del palacio. Ahora ya no siento nada. Es una
pasada total. El éxito de Kung Fu Panda reside en que se trata de una película divertida, técnicamente impecable y con un gran ritmo narrativo, aunque en la misma medida aporta una dosis extra de cultura e historia. Una fábula moral acerca de cómo comportarse y cómo tratar a tus amigos, lo que la vuelve más parecida a una película animada clásica. Kung Fu Panda, entretenimiento asegurado para pequeños y mayores, ya en tu cine. Recuerda, guerrero del dragón, cuando sigues el buen camino, todo es posible. ¡Qué flipe! ¡Me apunto! ¡Cuidado con los carteles! ¡Qué carteles! ¡Qué montón de carteles! Mi vieja enemiga. La escalera. Es todo, volvemos el próximo viernes con muchos más estrenos. Hasta entonces, disfrutad del fin de semana. Adiós. Pues gracias a María Alberto, nuestra compañera que como cada fin de semana, cada viernes, nos acerca todos los temas, todas las películas que a partir de hoy se puede ver en cualquiera de las pantallas de los cines de la provincia. Solo miro asado con patatas fritas, sesos, huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Solo miro asado. No sé si hasta hora de la mañana, 10 casi media, y durante estos últimos minutos de nuestro programa, le puede caber a alguien a esta hora un solo miro asado. Pero bueno, se puede dar alguna que otra buena opción, alguna que otra buena. Un poquito a tu derecha, Pepe, a la silla, y pégate el micrófono a ti, que tú de micrófono sabes y mucho además. Del micrófono azul. Pero que sí que es verdad que le podemos dar alguna que otra recomendación o alguna que otra idea. Vamos a hablar de cocina. Y miren ustedes por dónde. Yo hace, pues estamos en el 2011, hace casi 12 años, tuve la oportunidad de, y siempre he hablado de ello, de recalar en Jaén Capital cuando fui nombrado director de la cadena COPE para aquella localidad. Y allí contacté con un paisano, que es Pepe Oneto. José Oneto, aunque él, Oneto es tu segundo apellido, pero correcto, es Domínguez Oneto. Mm-hmm. Pero todo el mundo lo conocemos como Pepe Oneto. Pepe Oneto es isleño de San Fernando, muchos años, casi 20 años trabajando en Alcalá la Real, una preciosa población de la provincia de Jaén, y allí contacté con Pepe y tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas allí en Jaén. Mire usted por dónde Pepe se ha vuelto a Cádiz también. Todo el mundo regresamos a la tierra. Pepe, buenos días, ¿no? Muy buenos días, Guillermo. Un cordial saludo a todos tus oyentes y a todos los telespectadores. También espectadores, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que sí. Bueno, todos tenemos que regresar a Cádiz, ¿eh? La verdad es que yo me siento muy satisfecho de ser gaditano, evidentemente, un isleño de Cádiz. Un gaditano de la isla. O un gaditano de la isla o un isleño gaditano de Alcalá Real de Jaén. Efectivamente, porque tu corazón, gran parte de tu corazón se ha quedado en Alcalá Real, ¿no? Evidentemente, de hecho todavía mi casa la sigo teniendo allí, ni la alquilo, ni la vendo, ni muchísimo menos. Allí estoy encantadísimo de tener tanto y tan buenos amigos como afortunadamente he cosechado durante estos casi 20 años, como tú bien dices, que he estado en Jaén. Y es cierto que allí se me ha tratado bastante bien, he tenido muy buenos amigos, pero también es verdad, no nos engañemos, ¿eh?, que yo he contribuido, como tú bien sabes, a que haya esta comunión entre este gaditano, cierto, y aquella gente de Jaén, porque Jaén es una tierra que yo recomendaría que la conocieran, ¿eh? Es una tierra encantadora y además una de las cosas más importantes que tiene es su gente. Su gente. Yo doy fe de ello y no me duele en prendas en decirlo, de que los casi 7 años que viví allí, pues la gente es realmente magnífica, la gente de Jaén, aparte de ser una tierra preciosa, una tierra realmente encantadora. Como bien dice Pepe, que yo recomiendo también, y me sumo a tu petición, de que todos aquellos que no la conozcan se acerquen a lo que es un paraíso interior, que es Jaén. Es verdad. Sí, sí, es un paraíso verdad, interior. Tengo que decirte pequeña cosa. Perdóname, yo sé que tú a ti no te gusta esa cosa, que te va a revolucionar un poco, pero que tengo que decir, y yo me he estado moviendo en los diferentes medios de comunicación donde he colaborado, ¿no? Y por lo tanto he tenido la oportunidad de conectar más directamente con la gente y palpar la opinión de la inmensa mayoría. Y tengo que decir que el Guillermo Río,
dejó el pabellón de Cádiz muy alto. Muchas gracias. Lo que se dice, lo que dice el curso, es el casi instante, el tejido social jiennense conectó perfectamente con Guillermo Río Hernández. Efectivamente, y yo te lo agradezco, Pepe, y yo me llevaba muy bien y tengo buenos amigos todavía que mantengo y que siguen todavía en Jaén. Muchas gracias. Y Pepe, además, yo cuando llegué allí a aquella emisora, a COPE, me encontré un magnífico equipo de gente, magnífico, repito, tanto lo profesional como lo humano, como Antonio Agudo, como muchísima gente, como Manolo Contreras, en fin, gente magnífica. Y yo a Pepe lo he seguido, porque yo a Pepe lo he seguido, todos ustedes también, habrán visto en Salud al Día, los sábados, en la televisión autonómica, en Canal Sur, donde Pepe hace todos los sábados, hace su pequeña receta y su pequeña recomendación gastronómica, siempre vinculada a la salud. ¿Cómo surgió esa idea, Pepe? La cocina terapéutica, pues viene precisamente a raíz de uno de mis libros, precisamente Cocina Terapéutica, que bueno, tengo que... ¿Ese sí está ahí o no? No, que va, este es el último que tengo que regalarte, o los dos últimos que hice. Hombre. Claro que sí, no, como lo puedes decir de otra forma, ¿no? Fue un libro que editó la editorial Ediciones Alcalá, Y bueno, y tengo que decir, perdón por la inmodestia, ¿no?, que fue reconocido como Premio Internacional de Literatura Gastronómica, de Literatura Gastronómica en cuanto a salud se refiere. Y mi buen amigo Roberto Sánchez Benítez, el director presentador del programa, pues me llamó: Neto, pues me gustaría que hiciesen una cosita de vez en cuando. Bueno, pues afortunadamente la cosa ha funcionado y ahí estoy todavía desde hace ya 5 años, ininterrumpidamente en Canal Sur, Sí, señor. Ahí está Pepe. Pepe también era colaborador, lo teníamos allí en la casa, en COPE, en Jaén, y todas las semanas, y es algo que también te voy a comprometer ahí conmigo, ya hablaremos tranquilamente, si tú no tienes inconveniente el de que tú también nos comentes cosas. Y él comentaba sus recetas, sus recomendaciones, es un profundo conocedor de la gastronomía, es cocinero de profesión, un excelente cocinero. Yo he probado platos guisados por Pepe, tú te acordarás, de aquellos domingos que pasábamos en el campo, en Alcalá la Real, en casa de unos amigos, en el chalé, con aquellos guisos que hacía Pepe, no te acuerdas, una maravilla. Qué bueno, sí señor. Sí, Pepe, señor. Hay algo que siempre he defendido, porque tuviste la oportunidad, como yo, que yo lo descubrí allí, de descubrir el oro líquido del aceite puro de oliva. Sí. Esa es la base, el fundamento de una buena cocina, Pepe. Evidentemente, yo diría, sin temor a equivocarme, que el aceite de oliva virgen extra es la mascarilla, se puede decir que es la mascarilla de proa de la gastronomía española. Difícilmente podemos concebir un plato sin que lleve este tipo de ingrediente, ¿no? Se pueden utilizar otro tipo de grasa, evidentemente, pero que, por supuesto, ni el sabor ni la calidad, desde el punto de vista nutricional, va a ser exactamente lo mismo. Y además de que aporta una cantidad de sustancia nutritiva importante, como digo, realza sobremanera el sabor de todos y cada uno de los postres, tanto en la cocina como en la repostería, como así lo he demostrado en otro de mis libros, que se llama El aceite de oliva virgen extra en la repostería de ayer y de hoy, ¿no? Cierto. Y ahí vengo a demostrar de forma fehaciente, que efectivamente, de que el aceite puede estar sin ningún tipo de complejo también en la repostería de los dulces. Sí, señor. Que por cierto, segurísimo, Pepe tiene muchos amigos en Alcalá, la Real y en Jaén, y que allí también nos pueden ver a través de internet. Este programa se emite también en directo online a través de www.ondacadiz.es. Se puede ver allí, a lo mejor te está viendo alguien por internet allí, o tú has avisado que te pueden ver por la mañana. Si es así, pues un saludo muy cordial desde aquí, desde los estudios de esta radio y televisión pública de Onda Cádiz, la televisión y la radio municipal. Ese aceite de oliva, como tú dices, base, fundamento de la cocina, de los postres. Yo tuve una vez oportunidad de presentar un libro tuyo en Expoliva, en una magnífica exposición del aceite de oliva que hay lugar en Jaén, y se puede uno sorprender de que el aceite de oliva es la base absolutamente de todo, de un postre, de un guiso, de un frito, de un gazpacho, de un salmorejo, de cualquier plato que uno se puede imaginar que tenga que ver con la cocina, Pepe, el aceite de oliva está presente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es un importantísimo aliado en la gastronomía y para aquellas personas. Bueno, también hay que ser sincero. Yo una vez comenté en Expo Marto, como tú sabes, una feria que se dedica cada 2 años al aceite de oliva y a las industrias, que rodea, a las industrias afín. Dije que sí, que el aceite de oliva virgen extra es lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor,
Pero que no nos engañemos tampoco, ¿no? Que una cosa no quita la otra, que el aceite de semilla también mueve un importantísimo sector y proporciona muchos puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra, según para qué tipo de plato está indicado el aceite. Por ejemplo, para hacer una salsa mayonesa, no nos engañemos, es verdad que se puede utilizar un determinado tipo de aceite, afrutado, como por ejemplo una arbequina, que va muy bien tanto para hacer este tipo de salsa, concretamente la mayonesa, ¿no?, como para otro tipo de especialidades en la cocina de dulce, pero sin embargo aquí sí está indicado, ¿no? Y en cuanto a la intervención del aceite de semilla, no nos rajemos las vestiduras porque hay que ser sincero, ¿no? Bueno, me querían comer cuando yo dije aquello en ese foro tan importante donde estaba ese sector. Y en la tierra del aceite. Y en la tierra del aceite, bueno, que Marto es la mayor productora del mundo, cierto, como tú sabes, de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero que es verdad, yo dicho esto, por supuesto que recomendaré siempre que en la cocina no entre otro tipo de grasa que no sea el aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, en resumen, quiero decir que no por ello tengo que decir que el aceite de semilla es malo, ni muchísimo menos, ¿eh? Uh-huh. Está claro. Hombre, Jaén es la mayor productora mundial de aceite de oliva. Solamente creo que la supera, puede ser, no sé si es Israel, me parece, pero bueno, es la mayor productora. Pero también en la provincia de Cádiz tenemos aceite de oliva. ¿Qué tal es la calidad del aceite de oliva que se cultiva, que se hace en la provincia de Cádiz? Bueno, un aceite exquisito, un aceite de una calidad inusitada, de verdad, sinceramente. Uh-huh. Y tengo que confesar que yo esto lo desconocía, erróneamente yo me pensaba que los mejores aceites están en Jaén. Es verdad que en Jaén hay muchos, pero también dentro de esos muchos aceites que hay aceites muy buenos, aceite regular y aceite muy malo, sí, no nos engañemos, pero cuando yo ya volví a Cádiz y ya me he introducido en la gastronomía gaditana y en los productos de nuestra tierra, entre ellos el aceite de oliva, que es lo que nos ocupa, concretamente, descubrí que tenemos un aceite de una categoría impresionante, impresionante, y te puedo decir distintas empresas, y por citarte alguna, quiero citar la cooperativa Virgen de los Remedios de Olvera, que es una empresa que se ha llevado una cantidad de premios importantísimo, está haciendo un aceite de una gran calidad, y además son también, creo que son, no te confirmo el dato este, pero creo que hacen un aceite ecológico de una calidad impresionante. Uh-huh. Por lo tanto, es verdad que en Cádiz tenemos de todo. Para aquellas personas que se piensen que en Cádiz solo exclusivamente vivimos del pescado frito, que sí, que también, pero aquí tenemos los mejores productos de la huerta, con los diferentes huertas y campos que hay, tanto por Chiclana, por Coni y otras zonas de Cádiz. Tenemos las mejores carnes, porque tenemos carne del interior, los mejores productos horto y frutícolas, y por supuesto tenemos también ese aceite de oliva virgen extra, que del que podemos presumir en nuestra tierra, y ni qué decir tiene, lo he dejado por final como las grandes estrellas, los pescados y los mariscos que tenemos aquí, eso es de una calidad inusitada, y dentro de esa gama de pescado y marisco no podemos obviar una cosa tan importante como son los pescados esteros. Eso, por supuesto. Que desde aquí quiero hacer un llamamiento, o un llamado, como dicen en Sudamérica, ¿no?, para que los políticos tomen conciencia y de una vez por todas le presten la atención que requiere a este rico producto de los esteros, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se están haciendo muchísimas cosas, que se está progresando a paso agigantado, ¿no?, en este sector, pero aún falta mucho camino por recorrer, ¿no? Así es que desde aquí queda dicho, Eso queda dicho. Un frito hecho con aceite de oliva no es igual, ni muchísimo menos, que hecho con un aceite de semillas. En el paseo de la estación, concretamente en Jaén, hay un lugar bajando la cuesta, porque ahí se suben y se bajan cuestas. Bajando el paseo de la estación hacia la Plaza de las Batallas, a mano derecha está, quiero recordar que es olla, creo que se llama, me parece, que vende las patatas tan famosas. Fritas. Ah, el olla, sí. Olla. Allí los ollas son muy famosos. Los ollas, pues ahí está olla, y si usted quiere probar patatas fritas, artesanales, hechas, allí hay cola para comprar patatas a cualquier época del año, cualquier día, comprar allí y en la plaza también de los Jardinillos, que también se pueden comprar también en otro lugar, también del centro del casco histórico de Jaén.
La cocina andaluza es rica, Pepe. Sí. La cocina jienense también es muy rica, la gaditana también es muy... ¿Sabemos comer los andaluces? ¿Sabemos aprovechar los recursos que tenemos? Sí, bueno, yo creo... No, hasta cierto punto, te explico, ¿no? Nosotros nos hemos dormido los laureles, ¿eh? Es verdad que tenemos, como lo tenemos, no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, todos y cada uno de los productos más importantes en cuanto a alimentación se refiere en nuestra tierra, bueno, desde los pescados, carne, marisco, y no hemos sabido desde de un tiempo a esta parte rentabilizarlo desde el punto de vista gastronómico y comercial, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, Andalucía siempre ha sido la despensa para otras comunidades que sí lo han sabido aprovechar, ¿no? Y han llegado a coger un nivel importantísimo gracias a nosotros, gracias a nuestros productos, pero que afortunadamente, como te decía, ahora la cosa está cambiando, ¿no? Y tenemos unos profesionales importantísimos de la restauración, tenemos unos restaurantes maravillosos y, bueno, y sobre todo una gente joven que vienen pisando fuerte, gente joven en el sector de la restauración y concretamente profesionales de los fogones que vienen pisando fuerte de forma importante, y esto sí es verdad que están haciéndonos ver de la gran riqueza, y son ellos los que nos están habituando y acostumbrando y concienciando del valor que tiene nuestra cocina. Y por citarte alguno, quiero hacer referencia a nuestra estrella Michelin, Ángel León. Exactamente. Que por cierto, esta noche voy a cenar allí con Loli. Santa María. En el puerto de Santa María, en Japoniente. Un beso, Loli, que te he saludado antes por teléfono, pero hace tiempo que no te veo. Y pues sí, efectivamente. Entonces, pues, este chico está siendo, está revolucionando la cocina, ¿no? Ya tiene fama, no simplemente en Andalucía, sino en el resto de España. Uh-huh. Y también a nivel internacional está sonando de forma importante. Y bueno, esta gente están haciendo, como te decía, que nos concienciemos del valor que tiene nuestra cocina, porque evidentemente, lamentablemente, no hemos sabido comer, no hemos sabido valorar lo que realmente tenemos, y ahora, bueno, sí está cambiando la cosa. También, además, existen unos colectivos agrupados en las diferentes asociaciones gastronómicas, cofradías gastronómicas. Se celebró recientemente en San Fernando, por cierto, el segundo congreso de cofradía y asociaciones gastronómicas de Andalucía. Sí. Y ahí se demostró efectivamente de que nos estamos ocupando y preocupando de forma importante porque nuestra gastronomía ocupe el sitio que le corresponde. Y ya que estamos hablando en Cádiz, por ejemplo, en Cádiz capital tenemos el grupo gastronómico gaditano, que están haciendo también una gran labor en pro de la promoción de nuestra gastronomía, el grupo gastronómico El Almirés y otras entidades, la cofradía gastronómica Come y Calla, que ha sido de reciente creación. Fíjate qué imaginación, Come y Calla. Come y Calla. Y bueno, estos colectivos, junto con estos chicos jóvenes que están pisando fuerte, están contribuyendo a que la gastronomía gaditana y andaluza en general ocupe el sitio que le corresponde. Pepe, entre tú y yo, ahora que nadie se entera, en casa de Pepe, ¿quién guisa, Pepe o Loli? Bueno, la verdad es que yo guiso los fines de semana simplemente en casa. O sea, que a partir de hoy te toca guisar a ti en casa. Sí, los fines de semana cuando puedo, me voy a casa de unos amigos, nos juntamos en casa de unos amigos allí en el chalet de Ohio, tenemos un grupito importante de buena gente, y es verdad, eso es inevitable, lo tengo que asumir. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero que sea tú quien lo dice, y yo no tengo más remedio que asumirlo, ¿no? Me pongo mi delantal, yo tan a gusto. Sí, hombre, por supuesto. Pero como pillín y audaz que soy, lo que hago es involucrar a todo el mundo. Todo, claro. Tú me pelas la cebolla, yo me entro a la cocina con la condición, tú me pelas la cebolla, como tú sabes, y cuando estuvimos en Jaén, tú me pelas los tomates. A mí me tocó cortar pimiento, creo que fue. Exactamente, aquí nadie se escapa, ¿no? Y luego al final, el centro de atención, en vez de estar en el salón, está en la cocina. Su copita de vino correspondiente, que no puede faltar, ¿no? Y la verdad es que la cocina tiene un encanto especial que une, ¿no? Confraterniza. Yo comí un arroz, hicimos un arroz, y el arroz que hizo Pepe, porque lo hizo él, los demás lo que hicimos fue limpiar calamares, cortar tomate, pero el arroz ese era un arroz exquisito que yo no había probado en mi vida. Pepe, por ejemplo, ahora estamos con la época de calor, parece que viene para el domingo una primera ola de calor del verano. Vaya. Y sí, empiezan las temperaturas a subir el domingo, mañana se suavizan, pero mañana el domingo empiezan a subir. Época de calor en la que apetece comer menos, se tiene menos apetito, apetecen más cosas frescas. ¿Cuál es un menú tipo, por así decirlo, terapéutico, como tú nos recomiendas cada sábado, un menú tipo y terapéutico de cara al verano? Algo que sirva para
mayores, adultos, niños, jóvenes? Pues evidentemente yo lo he dado ya en más de una ocasión, hago diferentes versiones. Tú sabes, como tú sabes, tengo una sesión semanal a nivel nacional con Cristina López Slitti, Dos días contigo, y ahora voy a empezar con Oche Cortés, también con tu hemólogo de COPE, el querido amigo Oche Cortés. Los espacios estos que ahora se queda vacío de verano del deporte, por lo ocupa, estamos en el aire, hay que hacer promoción, ¿eh? No hay más remedio. Oye, que es una son compañeros también de otra empresa de comunicación, y por supuesto a la cadena COPE, ahí están. Somos vecinos. Efectivamente. Están ahí justamente al lado. Bueno, pues en estos espacios, la misma pregunta que tú me has formulado me la hace también Cristina en muchas ocasiones. Y yo no me canso de repetir que ahora para el verano, tanto para niños, jóvenes y mayores, tenemos un plato 100% andaluz, que eso es impepinable. Nunca mejor dicho por lo de impepinable, ¿eh? El pepino, que es, hay que reivindicar el pepino español. El gazpacho, yo lo llamo un cóctel de vitamina, ¿eh? Tomate, cebolla, pimiento, pepino, su correspondiente aceite de oliva. Es que lo tiene todo, es que tiene todos y cada uno de los elementos habido y para ver necesario para el buen desarrollo para nuestra salud, vaya. Uh-huh. Y por lo tanto, un buen vaso de gazpacho y luego un pescadito frito, o preferentemente a la plancha, ¿eh? A partir de ahí, según las versiones, según el tipo de pescado, se puede hacer de 20.000 formas. Pero esencialmente, de ahí deriva los distintos menús que deberíamos de tomar en verano, porque además nos ayuda a hidratarnos, porque también es muy importante. El pescado que tiene fósforo, que es importantísimo para el desarrollo de los más pequeños, para los mayores, también los adultos, el tema también del cerebro, y el gazpacho, que como tú bien decías, eso es un cóctel, un complejo vitamínico primordial y excelente. Pero sobre todo cosas suaves, cosas ligeras, fruta, por supuesto, mucha fruta. Mucha fruta, claro, evidentemente, mucha fruta, eso es obvio, ¿no? La fruta no puede faltar, ¿eh? Oye, también hay un postre muy rico, que son los helados, ¿eh? También, ¿eh? Que también alimentan y no engordan, no, siempre con moderación, ¿no? Siempre con la moderación a vida en estos casos. Y por supuesto, regado con un buen vino, porque el vino no es como algunos piensan una bebida alcohólica. Yo lo ¿Pero lo a qué califico. Te refieres? ¿El helado con un vino? No, perdón. Helado, luego regalarlo todo con vino. Ah, bien. La comida con un buen vino. Con un buen vino, que el vino es un alimento más, ¿eh? Hombre, siempre hablamos de un vino, ¿no? No vamos a coger un vino de un envase tetravi, que no hace falta decir marca, ¿no? Y por cierto, Guillermo, he comentado los helados, ¿no? Sí. Aquí sí lo están conociendo porque se hace ya más de un restaurante. Pero allí conocemos el helado de aceite de oliva, ¿eh? Yo lo he probado. El helado de aceite de oliva, que es una auténtica exquisitez. Y estamos tomando una crema helada que tiene leche y tiene una serie de elementos importantes para nuestra salud. Y además, si se complementa con ese aceite de oliva virgen extra, imagínate qué arte, ¿no? Y qué lujo de Yo lo he probado y lo probé una vez y la verdad es que está exquisito y además es nutricional. Hemos hablado anteriormente de las frutas, ¿eh? No solamente... tú te has traído mucha experiencia gastronómica de la provincia de Jaén aquí a Cádiz, de los muchos años que has estado allí, el aceite de oliva, que es un producto esencial. Y en cuanto a frutas, bueno, se distingue aquella región, por aquella zona de España y de Andalucía, por muchas cosas. Las cerezas de Castillo de Lopubín, ¡hombre! Que esas se exportan, que mucha gente no sabe de dónde está Castillo de Lopubín, pero es un bonito pueblo, casi las estribaciones de la sierra de Jaén, que tiene las mejores cerezas del mundo. Sí, precisamente este fin de semana se celebra la fiesta de la cereza. Ah. Se celebra la 21 edición de la fiesta de la cereza, ¿eh? Que tanto y tan buenos recuerdos me atrae, ¿no? El alcalde José Justo ha sido el que ha ganado las elecciones, nuevamente, el alcalde del Partido Popular, un gran amigo mío, José Justo Álvarez Tinao, y estoy invitado, evidentemente, a la fiesta de las cerezas, que yo recomendaría, si alguien le coge por la zona o que se acerque, tiene oportunidad, merece la pena, porque entre otras muchísimas actividades hay un certamen importante de cocina, uh-huh, donde se demuestra de forma fehaciente las múltiples posibilidades que tiene la cereza
no simplemente en la cocina, sino también en la repostería, ¿no? Cierto. Y Castillo de Locubín, es verdad, lo que tú bien dices, que es una de las localidades de Andalucía donde se produce la mayor cantidad de cereza, ¿no? Y de calidad. Y de gran calidad, de un dulzor importante, ¿no? Pero sin embargo, esta cuestión no se sabe, ¿no? También no podemos pasar por alto Torres. Torres, que también es una gran productora de cereza. Pero si ustedes, cuando vayan a cualquier gran superficie y se detienen a ver envase, ¿no? Pues verán como en letras pequeñitas viene procedente de Castillo de Lucubín, ¿no? ¿Eh? Y ahora como... Bueno, de verdad es que yo tengo unos recuerdos tan bonitos, tan maravillosos de esta tierra que me encanta, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí que al cabo de los años, pues hace ya 6, 7 años que me vine de... 7 años ya, madre mía. 7 años, casi 7 años hace que me vine de Jaén, de aquellos casi también 7 años que casi pasé allí, 6 años y medio, en los que compartí pues muchísimas cosas muy buenas, y entre ellas pues encontré a Pepe Oneto. Uh-huh. Allí, que como me decían Oche, creo que era, dice, ahí está la emisora con Pepe Oneto puesto ya. Sí, con sí, Pepe sí. Oneto, porque es verdad. 15 años ya colaborando ininterrumpidamente con COPE, ¿eh? Estaba antes en Onda Cero y me llamó José Antonio, tu antecesor en el... Sí, señor. Y no, yo encantadísimo de colaborar con ellos, ¿no? Y es verdad, tú has hecho referencia a ese libro que presentaste con Pilar Cáceres, ¿te acuerdas? Con Pilar Cáceres, que era la diputada provincial de turismo. Estaba tú y se hizo en un marco muy bonito, ¿eh? Fue en el nuevo edificio del recinto ferial de Jaén. No, perdón, ¿no? Esto fue en la fábrica de cerveza de Cruz Campo, ¿te acuerdas? Cierto, de la Alcázar, ¿eh? En el Alcázar, que fue la que hoy es Heineken, porque ya la Alcázar Heineken, exactamente, ¿eh? Y fue, es cierto, lleva razón. Entre los depósitos de cerveza y los alambiques de cerveza alambiques, de cobre, ¿eh? Lleva razón, yo creo que curiosísimo, ¿verdad? Fue una cosa muy curiosa porque, claro, entre esa medio museo, medio fábrica, porque es fábrica y museo, de lo que era el Alcázar, una marca de cerveza del Grupo Guinness, que ya no existe, desgraciadamente, porque la Alcázar estaba riquísima, que pasó posteriormente a lo que es Cruz Campo, y Cruz Campo se integró dentro de Heineken, y allí fue donde se hizo efectivamente aquella presentación del libro, y con Pilar Cáceres, la recuerdo efectivamente. Con Pilar Cáceres, con Cristina Nestare, que era entonces teniente de alcalde delegada de Cultura. Y ahora va a coger también un buen cargo, ahora va a ser, ahora es la cuarta en la lista. Con José Enrique Fernández de Moya. Entonces también presidente de la Diputación, Felipe López. Una maravillosa persona. Buen amigo, además personal, porque tú sabes que está de Alcalá Real. Sí. Y nos hemos juntado más de una ocasión cuando ya llegaba de Diputación, trataba el coseficial, trataba la corbata, nos habíamos tomado las cañitas correspondientes. Y los buenos momentos y que te saco a colación esto de porque precisamente presentamos el primer libro que se sacó la cadena COPE de Jaén, ¿no? De cocina, que se llama Con Mucho Gusto. Que lo edité yo, por cierto, está bien. Hay que decirlo, y fue todo un éxito. Fue un éxito aquel libro, con mucho gusto. Que así se titulaba, y se titula el espacio que tiene Pepe Oneto. Eso es. Y aquellos días, aquellos fines de semana con Gaspar Zarrías, que vivía justamente a la espalda, tenía su casa justamente a la espalda de la COPE. La sigue teniendo. En la calle Luna. Sí, la sigue teniendo. Aquellos fines de semana en los que coincidíamos en la taberna de Pepón, creo que era, con aquel queso, y con aquel vinito de cerveza, charlando con Gaspar. Hemos pasado ratos muy, muy, muy buenos. Y en la taberna también, el Gorrión. Por el Pósito. También muchas veces. Hemos echado ratos magníficos allí sí, en sí, Jaén. Sí, sí, sí. Y casi siempre ha estado Pepe Oneto por allí. Porque siempre. Es un hombre muy querido y es un cocinero afamado, de muchísimo prestigio, que todos los sábados, seguramente le están viendo ahora la pequeña pantalla y dirán, pero si yo no lo he visto, seguro que sí. Mañana, cuando vean Salud al Día, al mediodía en Canal Sur, le van a ver con su cocina terapéutica. Pues mira, hablando del libro, Guillermo. Que nos queda un minuto nada más. Pues entonces, nada, no tengo más remedio que darte el libro este, que es Jaén, un paraíso gastronómico. Ya tenemos Jaén, un paraíso anterior, ahora gastronómico, ¿no? Gastronómico. Vamos a ponerlo aquí para que mi compañero lo enfoque, que es escrito, el autor es Pepe Oneto. Eso, y este otro, que precisamente, muy rápidamente tengo que decirte que mañana firmo ejemplar de este libro, que así me lo ha pedido la librería de Bozano, en la Feria del Libro de San Fernando. De San Fernando. A partir de las 8 de la tarde. Que empieza cuando la feria ha empezado ya, ¿no? Sí, ya ha empezado y finaliza el domingo. Sí. Y precisamente mañana firmo ejemplar de este libro. Bueno, de los dos, porque los dos están ahí a la venta, ¿no? Así que... Que yo te agradezco de corazón porque tengo alguna que otra publicación tuya de los libros que presentabas en Jaén, siempre relacionados con la cocina, y te hago el compromiso
compromiso de que cuando tú puedas, los viernes o algún viernes que tú puedas, pues comentar contigo rápidamente que nos des alguna receta de cara al verano, alguna cosita. Si tienes pues yo encantado, acepto, de verdad. ¿Eh? Acepto, y de notario están todos los telespectadores y todos los oyentes. Va, que ya no me puedes atrás. Por supuesto que no. Y que sepas, Pepe, que llevas muy poco tiempo en Cádiz, que ha vuelto a la provincia, que en esta casa, que es la Radio y Televisión Pública, la municipal de todos los gaditanos, tienes tu casa para lo que necesites. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias. Ha sido un placer saludarte. Y que haya alivio. Que haya alivio, efectivamente. Que haya alivio para todos los oyentes y para todos los... Por cierto, que yo, para la es que te sigo. ¿Por qué que haya alivio? ¿Eso por qué, oye? Pues mira, la palabra alivio encierra tantas connotaciones. Hay sosiego, descanso, paz, camaradería. Todo eso se aglutina en esa frase. Por lo tanto, yo siempre termino mi espacio deseando a mis radio oyentes y telespectadores que haya alivio, como os deseo aquí a los vuestros, a tus telespectadores y a tus oyentes. A los oyentes, a recordarles que mañana sábado de 8 a 11 tendrán oportunidad de ver un resumen de todo el Buenos Días de esta semana, en el que estará también Pepe Oneto. Que ha sido un placer saludarte, amigo. Que haya alivio, querido que amigo. Buenas tardes a todos. Y con la música nos vamos como cada mañana a esta hora. Yo estoy convencido de que a Pepe le encanta la música, le gusta de vez en cuando ir a algún pub, no lo sé si a discotecas, no lo sé, pero bueno, le gustará que el fin de semana empiece con buen ritmo, que va a ser calor, mucho calor a partir del domingo, según dicen. Llévense a la playa el buen humor, llévense la alegría, disfruten el fin de semana, que el lunes pasamos lista. Con Lady Gaga les deseamos un feliz fin de semana y hasta el lunes. Buenos días.